Gente, Bienvenidas, bienvenidos. Perdón, es la edad. Es que me he ido a poner la gorra de Giants y, y se ha roto y se ha roto el vídeo. No sé qué habrá pasado. No, no sé si será gafe o no sé cómo lo llamáis vosotros, pero pero vamos, que espero que no, porque ahora mismo está jugando Giants, No sé cómo irá. Eh, mira, dice Catarsis que sí desde atrás. Eh, bueno, ahora nos cuenta. Eh, bueno, gente, que bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de League of Legends. Eh, y más, y e sports, porque luego Alvaronio nos cuenta también otras cositas. Eh, en primer lugar, tenemos que daros las gracias. Tanto a la gente que nos veis en YouTube, eh, os animamos a que os suscribáis porque ya hemos superado los, las mil visualizaciones por programa, en concreto el último, lo hemos estado viendo hace un momentito, casi 1.400 visualizaciones en el último programa, con lo cual muchísimas gracias, os queremos gente. También gracias a la gente que nos escucha en iBox e ya estamos en, por encima de las 100 escuchas por programa, con lo cual muchísimas gracias y de verdad no olvidéis suscribiros a tanto. O si nos escucháis por iVoox e al canal de IVOX, e como si nos escucháis por YouTube, pues hombre, al canal de YouTube. Eh, bueno, gracias Lissun que nos sigue en este minuto. Te damos la bienvenida a esta tu comunidad y participas en el sorteo de la Xbox, porque el directo lo hacemos aquí en Twitch. Y también os damos muchísimas gracias a toda la gente que nos seguís, a pesar de que estamos justo en hora máxima de Superliga jugando Yayas. Así que nada, pero bueno, esto comienza ya. Yo no sé si se oye mucho o se oye poco. Yo escucho poco, pero vamos, no dice ultra yaya Se escucha muy fuerte. No sé qué. Dice, dice Álvaro que Bueno, pues precisamente vamos a presentar al tío que me metió en esta puta locura. El alma mater de este programa. El señor Álvaro García Daza. Buenas tardes, señor Álvaro. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, señor Faustino. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo Pues mira, cabreado porque veo a Rodrigo que dice que oiga a Yayans. Me cago en la... este tío. Hombre, ¿no? pero. Claro, él encantado de que gafen a Yayans. En un sí, multiverso, sí, sí. aparte, pues a lo mejor hay un, un Rodgo que es de Giants, pero en este nos ha tocado el de Ryder. No, de... este, no, sí, sí, efectivamente, nos ha tocado. A... Bueno, cuidado, que aquí de Giants yo creo que ni Blast, porque anda que si hablamos de esta señorita. Buenas catarsis. Oli. Eh, tú eres menos eh, de Giants. Yo he, debo decir que he puesto a UCAM, eh, porque creo en Kadir mi pastor, mejor support de. De la Superliga, de hecho, cuidado con Cadiz ahí, con las jugaditas. La el inventor, pero yo hoy. Llega eh, a Faladín Sin Queso, porque les había puesto en predicciones. Había puesto a Ravel en el Fantasy. Y, y bueno... ¿Qué, qué decir? Queremos, nos, <laughs> allá, nos ponen claro, una claro, pestaña. Claro, bueno. O sea, está jugando Yajans y nos está viendo el pobre hombre. De verdad, <laughs> qué tío más grande. Eh, bueno, eh, Ucan, eh, que es el equipo favorito de Mario. Eh, Mario, como fue... Como ayer nos dice, como fui a la universidad, pues es que soy de Ucan. tuvo <laughs> <Bueno, ¿tú ríe> la que... suerte de que ganaron en 2021, la primavera. Sí, sí, claro, sí, claro. sí. Bueno... Don Álvaro, usted es de Ucam, de Giants, de Retis, de ver, Fanatic. Él ¿Es de Fanatic? Claro. Representando. Yo soy, yo soy de Fanatic en LEC. Lo que pasa es que Fanatic tiene queso en, en Superliga. A ver, no me llama, no me llama tanto, no me siento tan intrusigado como con Fanatic. Pero, pero sí, sí, sí que me gusta. En Superliga me gusta Giants. Giants es quizás el equipo que más me gusta. O sea que hoy vas con Giants. Sí, en el Ucam Giants voy con Giants. Sí. Uh -huh. Bueno, pues nada, te ha puesto una cara catarsis que luego, eh, claro, lo, Ay, no, lo, no, perdón, no, esa, no, me no me la cansa, luego ella misma la cansa, se ¿no? hace mimes a sí misma en Twitter. No, ¿no? O sea, no hay problema, sí, no hay problema. y luego pone, ¿por qué habría dicho yo esto? ¿Por qué habría hecho este gesto? ¿Por qué? Efectivamente, claro, es que sale, sale, innato, sale innato. Oye, por cierto, que me he olvidado del Ronco Está el tío ahí, no, diciendo, Oye, tío, ¿qué pasa, tronco? ¿Qué que ha roto quedar de hoy. Coño, que no es un vídeo, que es Yo un estaba, tío real, ahí está. Estaba jugando con mi spinner mientras hablabais, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Me eh, encantado no, es encantado tenerte en directo, joder. Es muy bonito lo del vídeo, tío, pero tenerte en directo mola un montón, macho. Hombre, sí, pero. Que también sí que lo que en, en vídeo, eh. Me, me, me traéis no, con me gente no, no, con gustos más. muy raros, eh. Con gente grande de, de Fnatic y de Giants. <laughs> <laughs> Donde estemos, Movistar. <laughs> estar. Donde estemos, Movistar Riders. O... Ha ganado hoy. Enhorabuena, otra vez. Hombre. de no, momento hombre. no ha jugado tampoco. No, 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 pero ha ganado. Ha ganado. Es Valorant, Valorant. Valorant. Sí, ah, está como una rata. También digo, de ir 3 a bueno. 11 a apurar el resultado. No, Hoy juega el es que... más grande y no hablo de mi pija, sino de mi querido Movistar Riders. ¿Cómo te gusta ese HMM? meme? Sí, sí, eh, mira, está, está aquí. Eh, no sé quién está detrás del Movistar Riders, no sé, no sé quién está. No. ¿Quién será? ¿Quién será? Empieza por M, yo solo... y por empieza Eta. por M, acaba por A y entre medias es ETA. Solo quiero decir que yo he puesto a Riders en predicciones y a Supa y a Álvaro en el Fantasy. Eh, no bueno, quiero decir nada, está, pero jodido, ¿Tienes, contento? ¿Tienes, contento, tienes contento a Meta entonces. Les, es pido, les, pido, perdón. No sé. les pido perdón a Raiders, pero quiero que gane el Barça. Mira, te quiere Movistar Raiders, te quiere. Ahora, te Ojo, mira, me dirá Meta lo que quiera eh, o Movistar Raiders. Vamos a decir Movistar Raiders porque está como Movistar. Me dirá lo que quiera el equipo. Pero yo ya se lo dije ayer a Meta a qué se debía los éxitos que está teniendo en los dos últimos encuentros eh, el equipo Movistar Raiders de Valorant. ¿Y sabéis a qué se debe? Ilustranos. Os ilustro. Se debe a los premios periféricos Awards. ¿Eh? Porque, sí, sí, ríete, ríete, ríete. E efectivamente es así, porque resulta que gana Turú. Turú no gana por Movistar Raiders, porque sabéis ¿Qué? que premia el amateur. Pero efectivamente premia a Turú por su época de five. Y el tío que hace, aparte de agradecernos en un vídeo, pone un tuit y dice, joder que bien me viene eh, periférico <laughs> uh, anda aquí tengo. Eh, eh, dice eh... Ostras, qué bien me viene un premio como estos porque estamos pasando por dificultades y tal y resulta que ostras, Catarsis, bienvenida joder. Perdón, perdón te queremos quería Catarsis. Que... Sí, ni Ahora yo sí, pensaba, quería que lo sabes, quería que, que, que lo sabes. He sorteo de una Xbox. <laughs> Oye, ¿qué, qué bien, qué bien. Han necesitado cuatro programas para confiar en nosotros. <laughs> perdón, perdón. perdón. Claro, claro. Bueno, lo que estaba diciendo decía me viene muy bien porque realmente estoy pasando por un mal momento. Nosotros le contestamos diciendo, tío, eres muy grande, la gente empieza a contestarle, tío, eres muy grande eh, y realmente es tan grande, tan grande que da la vuelta al equipo y ganan eh, en la primera jornada de esta, de esta tal, eh, ganan además eh, muy heroicamente y vamos, con un par. Y hoy, pues también vuelven a ganar, con lo cual yo creo que Ay. algo nos deben, ¿eh? Algo nos deben. Hizo <laughs> la meta ahí. Ya se lo dije ayer. Sí, me no es que estuve en el programa ayer, ayer estuvo de, de periférico. Bueno, eh, ¿sois, y si, o, sois lo contrario no, a mí. Sois bueno, la antimufa. Bueno. la antimufa, mufa, la, la anti -mufa. <laughs> sí, sí, Es verdad. No quiero <ríe> decir <ríe> nada. No quiero decir nada. Por pero... eso te trajimos al programa, a Catarsis. Para claro, había que equilibrar un, un poco. poco. No se claro, podía decir. Claro, todo, claro, no claro. Yo vengo aquí solamente a gafar a Giants y a Koi, No vengo a más. No vengo más. Siempre en el barco del Rodbo. De, de, ya, nos han dado y... pleno en predicciones, efectivamente. Ale. Bueno, bueno. Eh, a ver si le dais en... Eh, dice, tranquila, Catarsis, que esto ya está en la mierda. <laughs> no, no, no. Bueno, Álvaro, ¿de qué vais a hablar hoy? Pues hoy tenemos las... Perdón, Superliga Álvaro, Álvaro. Perdón, perdón. Lo entendí, lo entendí. El panorama nacional e internacional. Superliga, Superliga, Superliga Segunda... Liga Nexo, Circuito Tormenta y LEC para concluir. Vamos a hablar también un poquito de la Blast Premier, que bueno, ya la fase de grupos, ya tenemos seis clasificados para las finales de primavera que se jugarán en junio. Y el final de la, bueno, el final, la gran final de la Liga Santander Super Cup, la Supercopa de FIFA de España, que bueno, fue un chorreo indiscutible del Valladolid, que luego comentaremos un poquito acerca de ello tengo que felicitarte por la cobertura la verdad es que muy buena como siempre pero te felicito eh, te felicito eh, por la cobertura que fue muy buena eh, dicho lo cual mira de parte eh, dicho lo cual vamos a hablar de Conley vale, perfecto <laughs> Y empezamos por Superliga, ¿no, Álvaro? Sí, no, empezamos por Superliga con la de Españita. Pues, ¿dele usted qué está pasando en Superliga, que está súper interesante, no? Eh, bueno, vamos a vamos a empezar como la semana pasada, de abajo arriba. Vamos a repasar un poquito lo que hicieron los, los equipos eh, uno por uno dentro de, dentro de la semana pasada. Jugaron, hubo Superliga martes y jueves. Álvaro, ¿no está feliz? No, sigue noveno. Superliga hoy. Bueno, ya. No está tan feliz que hoy ganaron. Hoy ha ganado. Hoy ganaron y muy bien, además, este, jugando este. Muy, bien. Sí, muy bien. También tocaba. También tocaba. También tocaba. También tocaba, es verdad. También. Han eso, ganado ¿verdad? a, a fanatic Las Las ah, Que ah, casi, Falafi. que Falafi. se casi estropean y de hecho ha vuelto a haber lío porque vaca se ha puesto la runa del water walking, pero Rayo ya ha sentado el precedente de que no se da por invalidada la partida por explotar un bug. Y aquí, evidentemente, uh -huh. no se ha dado por perdida la partida tampoco. Pero se va a sancionar de alguna forma. Cuando venden pierden el leque eh. Sí, se va a sancionar yo... de alguna forma eso, o no. A Perks le pusieron una multa como de mil pavos. Creo, algo así, pero, pero solo, claro. Solo al propio jugador, o sea, al, al equipo falla. Claro, sea, no será en plan tú, sí, oye, no le hecho tu equipo tal, eh, que no puede jugar esta, esta runa. Está prohibida usarla, pero se uh -huh. la usó también contra que en aquella primera jornada. Eh, creo que fresco y también la usó contra Bison. Correcto. Y, y hoy, pues, lo ha usado Vaca contra contra Fanatic. Pero, pero no para... ha pasado. ¿no? O sea, la, que, pero, ¿Y la pausa técnica se sabe si fue por eso o no? No, no. Espero pues, que, luego... en plan, supongo que, que no. Pero es que ya pasa un poco, en plan, no sé. A mí me huele raro en el sentido de que tú eres un jugador. En plan, tú ya se sabes. La lista de bugs deberías tener un poco de conciencia, pero claro, si a uno ya, no le han dicho no, nada no al absurdo. otro, es que claro, hay, hay, es hay que tener en cuenta los precedentes que se han sentado, ¿eh? claro, exacto, porque Betis y Monkeys y Movistar Riders la temporada pasada o la anterior explotaban explotaron bugs, o sea, bugs bien explotados, o sea, no solamente eh, jugar con alguna runa ilegal o algo, sino hacer algún combo que no se podía, por ejemplo, se puede recordar como lo de en, Dual en también. De Dual, Claro, que encima le dieron, le dieron directamente por perdida la partida. En plan, Con que eso, ya estaba en, el precedente bueno de decir: Pues el próximo que vuelva le pasa lo mismo. Y en un quinto mapa, además. <laughs> Pero la cosa es poco. que yo creo que este caso es un poquito distinto porque estás aprovechándote de lo que hace el water walking. No te estás aprovechando de la regeneración de maná, de estoy, entro al río, salgo, entro al río, salgo, entro al río, salgo. O sea, yo creo que por usar la runa, si no estás usando el exploit o no te da una ventaja tan ridículamente grande como para ser decisiva. Porque es lo que comentaba lo que me Riot. Eh, si no estás abusando de la runa para que te genere una ventaja decisiva para ganar la partida o perderla, pues la runa de momento se puede utilizar bien, no hay mucho problema. Pero está la lista de, de runas que no se pueden usar. Entonces hay ahí el, un vacío legal. El, primer, el problema es que Rice es un campeón que la usa muchísimo porque, claro, al final el campeón se vas a enrotar. Entonces, como mides, está explotado la runa. Por eso está baneada. Porque claro. es muy complicado saber si el campeón la abusa o no. Es que eso es absurdo, o sea, hasta qué punto está baneada, pero se puede jugar, no, no claro. te sanciona, no sé, no sé. Claro. Es lo no que sé, dice Movistar cosas, Riders, que hay un vacío legal de dentro raíz. de la booklist. Claro. claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno. Vamos con el primer equipo de todos, con, con claro. Guasones, que la verdad es que no, no está dejando no, exacto. Sí, literalmente, literalmente. Sí. Sigue muy malos de Motroco. Eh, recibieron una paliza de coy el martes en el duelo de equipos que todavía no conocían la victoria. Eh, volvieron a caer frente a Bisons, que en una partida que pelearon mucho más, eh, pero no, no les fue suficiente para ganar. Eh, no sé cómo funcionará el cambio de Mystics al final en el equipo. De momento no ha cambiado nada, siguen 0-6. Y muy complicado, al menos sobre el papel, eh, o sea, al menos lo que llevamos de split, eh, lo veo, veo muy complicado que, que, que Guasones llegue es que a ganar alguna, alguna partida. Hombre, imagino que caerá, pero, pero yo lo veo, lo veo ¿Es que difícil. un miracle run? no dudo mucho está lo complicado mucho. eh. Está muy complicado. O sea, mira está que muy vieron complicado. y vieron milagros como aquel del salque pero creo que este equipo es complicado ¿eh? hay, no, no, hay milagros se pueden hacer pero no tanto pero yo creo que exacto 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 yo creo que no, no le va a dar, no le va a dar para, para ganar muchas partidas creo yo Aguasones, guasones 6 de momento eh, este split que está, se ve muy negro para ellos y, y nada, de momento cero victorias para los de Motroco que hoy volvieron a perder también. Eh, y nada, a, a ver qué, qué, qué va a pasar con este equipo, a ver cómo van avanzando las jornadas. O Se ha quitado la momento, máscara, ya, meta. También, no. Ya es meta. <laughs> no, no, meta, ¿qué dijiste? <laughs> está complicado, bueno. está complicado. Ya ya explico. ¡Ah! Ya ¿Abriste, ese cajón, todo. ¡Abriste ese cajón, Meta, pelotudo! Bueno. ¡Abriste ese cajón! Jonah, espero que te lo pases muy bien en las scrims. ¡Un saludo! No puedes estar colgándote la medallita de ser el inclusivo de roster mixto y tener, pues eso, a Jonah para jugar las scrims y... y bueno, eh, es esto otro caso en que los esports solo usan a las mujeres como marketing, no debatimos. No debatimos. Sí. Ni la primera, ni sí. la primera, ni la, sí. primera, ni la última. La verdad. Podríamos, sí. podríamos ya estar las dos horas de programa Día de hablando, factores, ¿no? <laughs> Literal, literal. Oye, no me desesperéis, Álvaro. Bueno, de dejarle, e dejarle que hable del primero que estaba con guasones todavía, creo. Hola, ¿no? <laughs> no. neta hijo no, de puta, no, me han liado no, no. Yo, La calle al Macho. Cuando era cuando estaba, cuando estaba como Movistar Raider estaba más formal. Sí, sí, ¿eh? Álvaro, eh, háblanos de guasones. Bueno, dejamos a guasones. O sea, ah, ya, Victoria, guasones. 06, sí, guasones, suficiente. ¿sí? suficiente. Déjenlo eh, ya está Suficiente, puerto. suficiente. De momento, <laughs> muy pocas, muy pocas cosas positivas podemos sacar de, del equipo, desgraciadamente. Eh, pero bueno, vamos con Koi. Qué, bueno. Qué pena, ¿no? Eh, Porque, joder, hace, un momento, Álvaro. Mucho, un momento, Álvaro. ¿Puedo, dejar, sí. Sí, sí. ¿Puedo dejar una frase para que luego me saquéis el clip en verano? Sí, claro. Adelante, hermano. El tema es que todavía Jeray no nos está haciendo los clips hasta la semana que viene, pero bueno, tú déjalo. Bueno, yo lo dejo para que me lo saquéis. Jeray, guárdalo. ¿Lones? Guárdalo, Yeray, guárdalo. Guarda esto. Espera, yo me quiero salir Vasón. de la pantalla, por si acaso. Va a ser el UCAM de este año. Ah. ¿Van a ser terribles? Pero luego, por gracia y obra del Espíritu Santo, las relegations se van a salvar. Ojo, ¿eh? Ah, bueno, pero a ver, a ver, a ver, UCAM, UCAM este es. año no se salvó por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? O sea, UCAM el año pasado me refiero, el año pasado UCAM se, se hizo un roster bastante bueno en verano y cuando empezó a, a, a rodar eso, era muy buen equipo. Hay un, hay un nombre ahí que, que hay que decir, hay que decir sí. que, que, claro. Claro, <laughs> si no llega a ser por, por cierto eh, señorito llamado Ángel y Tiger, que no me sé el nombre de pila. Eh, lo Ni siento. Idea. Um, Ucam. Ya, ya. Bueno, pues, bueno, bueno sí, el bueno. descenso. Pues yo sí, he escuchado, claro. o sea, yo escuché al, al, propio, al propio dual eh, decir que al final del split, sin duda, el que, tiró, el que tiraba el carro era Hatrix. Eh. O sea, oh, que yeah. Hatrix sí. al finalizar la temporada y en la Iberian Cup que eh, Hatrix tuvo mucho, mucho, mucho peso dentro del equipo y fue el que el que shotcoleaba todo, el que se echó al equipo a la espalda y, y al final le consiguió levantar la situación. Pero bueno, yo no sé si va a pasar eso, de que UCAM va a ser, o sea, de que igual será el Ukan de del de año pasado. Ya ya veremos. Aparte ahora están como troco, que fue el supuesto salvador de, de Ucan también el año ah. pasado. Así que bueno, ya veremos cómo, 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 va, cómo va avanzando esa, esa historia. También es cierto que... Eh... Vamos con Koy ahora, si queréis. Que, sí, UCAM, o sea, UCAM, perdón, que este Guasones dista mucho como equipo de Lucam de del año pasado. ¿eh? Si tú coges el Lucam de la Iberian Cup y lo, y lo pones a jugar contra este Guasones, sigo diciéndote con o sin Motroco que gana Ucam a Guasones. Hombre, sí. o sea, este Guasones es incapaz de ganar una Iberian Cup, por ejemplo. A ver, hombre, ya, pero Rodgo está hablando del speed que viene. También, sí, de, si, de, de primer no. equipo, si coges al equipo de Ucam de Primavera, era una broma ese equipo también. bueno es que ¿Era te te a Rodgo. ¿Desde cuándo tú tomas literal lo que dice Rodgo Alvaronio O sea, pues que este, sería la primera que este vez. Mucha, este muchachito, eh, <laughs> cuando no hablamos de coi sí, o bien. de un Movistar Riders que defienda capa y espada, haga lo que haga, o sea, ya puede venir... O sea, si meta... ¿Cómo, ¿cómo, a vivió, oh. ¿cómo vivió a Kadir el año pasado, Rodgo? ¿Cómo lo vivió? <laughs> ¿Kadir y Pirka qué te suscitan, Rodgo? <laughs> eh... Pero no Kadir, me le hagáis daño, que tiene que examinarse. Kadir no, no, Miloso que aprendas, que aprendas. Cadir, millón de suportes del mundo. Y Pirca, eh, que se lo lleven a casa o a donde quieran. A casa, Ojo, toma. A casa. Sí, ¿eh? Te lo mando para hecho, allá. De hecho, es, es que muy, está en casa, por es, eso lo digo. Que está en casa, está en casa. Por eso digo, por eso eh, digo. Yo, la no la recordaba, quitada, yo no recordaba a Pirca y es muy alto lo que eran más bajitos. lleven lejos. No, pero... Os habéis aliado. Meta y roto, macho macho. Y... Por lo que sea Hablando eso de, de, de altos sea. y bajitos, una cosa que no tiene nada que ver, que a mí me hizo muchísima gracia el otro día, Que fue ver a Fotón y a Kaiser entrar a la vez en el. O sea, en el... chaval. Bueno, fue bueno. increíble. O sea, es que <laughs> Fotón, cuando mide? ¿1.50 <laughs> o, o, o sea, menos? Era un de ya es bajito. <laughs> Pero es que sí. fotón es sí, aún más bajito. Pues voy a atizar a todos, ¿eh? No, no, no. Es que, Es que es un claro, modo terrible hoy, que, ¿eh? Es, es, que es que Kaiser midió los modo media, dos metros, algo así. Claro, claro. Y entraron hablando. Haciendo entraron honor a, a su nombre, ¿no? Un poco. Claro. El Kaiser. Entraron los dos hablando al stage y fue bastante graciosa la imagen de que Kaiser literalmente era el doble. Cogías a dos fotones, lo ponías así y, eran, y, eran, y hacían un Kaiser. Pero bueno. Por hablar de ciencia. Oye, perdonad un ah, momento, ah. pero aparte de que me lo estoy pasando muy bien con el programa, estoy leyendo el artículo del Rodgo que se lo estoy publicando ahora en la web. <risa> 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 y yo solamente va a decir, <laughs> coy vomita? ¿Y se sal pica? <laughs> O sea, no, 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 no. no es que es uno <laughs> es de los titulares, titulares de hoy, chicos. Es uno de los titulares de hoy. Yo digo, pero ¡No! este tío qué bueno es. Es muy grande. O sea, nos van a hacer una web rojo, pero lo voy a publicar. Vamos. <laughs> nos la van a cerrar, pero nos la cierran con no, no, pero, no, a lo grande, coño. No hablas bien. Estaba lo estaba redactándolo eh, en, nada, en nada, llamada hoy. Lo no siento, catarsis. No pasa nada. Estaba estaba redactándolo esta mañana en llamada. No recuerdo con quién. Y me ha dicho, no te van a invitar a un evento de COI en tu puta vida. Bueno. <laughs> Pero hazlo. Sí, o sea, tú al discutiendo tranquilamente. ¿Cómo se llama Catarsis? Ese, discutiendo más, tranquilamente. Sí. Al discutiendo tranquilamente, tú no vas ni de COI. Me pilla muy lejos, no. Bueno, pilla también, también, <laughs> también diré, probablemente sepas decir, Lur, eh, ganquear o divear y estas cosas, ¿eh? O sea que. <laughs> bueno, eh, Álvaro. Hablando de COI. Con... <laughs> Hablando de Koy, vamos a hilarlo bien. Vamos a hilarlo hila, bien. Hila, Hablando hila. De bueno, eh, vamos con el equipo de COI, de, de el equipo de las carpas. Que bueno, a ver, eh, la semana pasada mostró una mejoría, eh, pero bueno, no, no fue suficiente para, para sacar un 2-0 en la semana. Eh, empezaron el, la, la, el primer partido contra Guasones, eh, Guasones eh, los, los barrieron básicamente, o sea, creo que fueron 16-0, una cosa así, una, una paliza vemos brotes verdes en en koi eh, se reencontraron con la victoria contra guasones y bueno tuvieron unas mejores sensaciones para mí eh, mejores sensaciones en la que en la primera semana en la partida contra team heretics también o sea contra los heretics perdón eh, una partida muy igualada que al final se terminaron llevando los selejes yo creo que por, porque son eh, mejor equipo y en las team fights al final eh, pues eh, se acabaron caño de su lado Koi, bueno, da mejores sensaciones, sobre todo después de, después de hoy también, que eh, consiguieron una victoria eh, muy, muy importante. Además, jugando bien, que yo creo que es lo más importante, que aparte, eh, escuchamos mucho la semana pasada esto de que Koi estaba drafteando también un poco por encima de sus posibilidades, porque eh, no le estaban saliendo las cosas, y aún por encima, estaban drafteando cosas muy complicadas de jugar o más difíciles de jugar. Hoy les hemos visto piquear eh, una compo bastante difícil de jugar que tenía que salir eh, con ventaja del early game con ese Elise, con ese Renekton y tal. Y, y lo han ejecutado conjonudamente. O sea, Coldo ha hecho una, un early game espectacular con Elise y Sivivac también. así que le ha jugado una buena partida con el Renekton. Y nada, estamos viendo brotes verdes en las carpas. Eh, a ver si esto se traduce en victorias de una vez porque las necesita Koi. Y, y bueno, de momento... Mejores sensaciones, desde luego que la primera semana que fue completamente desastrosa. Bueno, chicos, me acaban de decir que el water walking de Rice sí que ha afectado a la pelea del, del 3 y medio del cangrejo, que es la que le ha dado la primera sangre a Ravel y, y Oscarini. ¿Y eso cómo lo van a.? Es que eso cómo eh, lo van ahora a, a tratar. Claro. ¿Remake de la partida de la última jornada? Como no sería la primera no vez creo, que ocurre. No, creo. Oye, Alba, no, no yo, creo. Vaya, que sea. este Alex. Alvaronium, eh, Estás enmudecido. Estás mudeado, campeón. Estás enmudecido. Te has quedado mudo, te ha dejado de Sarex mudo. <laughs> Dice poco que, claro, se que habla que, digo, que, vial... que... No sé quién es Ángel Gaitán ni, ni Desarex. Con todo el cariño del mundo, quien sea Desarex. ¿Desarex? <laughs> eh, pues yo no sé si es Haifas, ¿puede ser? Tampoco sé quién es Haifas. Oh, joder, Jarifas, tío, que estaba en, en nuestra streamer eh, que estaba nominada a los premios. No sé. ¡Ah, no sé coños! Será Safirax, Safirax. Safiras, perdón, joder. Es claro, digo, que, ¿qué él. está diciendo? No, que digo yo, eh, porque se parece, no lo sé, ahora que nos lo cuente eh, el chat. Ah, eh, claro, el, claro. Movistar dice: el meta está jugando con dos cuentas. El tío es eh, de verdad que versátil. Lo de robarnos la compo de Mesel en su primera victoria le salió de locos. Es, ¿Qué, qué opinas? Vamos a callar. Vale, ¿lo ¿De de eh, sigamos Álvaro. Que luego vale, le va a dar algo. No, quería que hablen de Coy, que hablen de Coy esta gente, que le cae que le sí, sí, muy sí. bien al, al Baronio y Roberto. Solamente con el titular, tío, lo de Coy vomita y se salpica, tío. <laughs> en en no verdad, sé. si luego lees el artículo, hablo bastante Oye. bien y les defiendo bastante. ¿eh? Todo se ha dicho, pero... Mmm, Todo se ha dicho. <laughs> es de decir, que cuando el equipo de LEC tiene ciertos resultados y el equipo de Superliga tiene ciertos resultados... Me gusta mucho sacar la carta trampa de, no, no, si las academias están para pegarse con los equipos de la ley y hacerse más fuertes. Pero ya no, ya no pueden sí, sí, porque sí. los parches son diferentes. Claro, ya no pueden, <laughs> pero si pudieran, <laughs> telita, ¿con, con, con, ¿con quién iban a, a entrenar? Yo voy madre, a agacharme un momento porque no me funciona el teclado si conecto el ratón y demás, pero escucho todo, ¿vale? Discúlpenme. Pero, vale, vale, vale. Álvaro, no? te, a, pero ¿te vas a agachar al estilo de Gref o cómo te vas a agachar? No sé qué estilo es ese, pero creo que no me gustaría, así que por si acaso vale. no me voy a como él. Vale, vale. Por no, si acaso por poner, no me voy a como él. Lo digo por poner primer acaso. plano, ¿sabes? Lo digo por claro, primer claro, plano. Los, los porque eso sí que es de clip. Eso sí que es de claro, clip. Claro, claro, claro. Pero bueno, también bueno, hay que decir la, que hoy con... A nivel villa, eh, te damos la bienvenida a esta tu comunidad. Participas en el sorteo de la Xbox. Gracias por seguirnos, te queremos. Ole. Sigamos. Que, que nada, que iba a decir que, que hoy me gustaría meterme en Twitter. Y poner coldo y a ver qué habla la gente. No, a no. A ver los bocas de las últimas jornadas, a ver si siguen siendo tan bocas. Eso es... nah, claro, o sea, Te quiero, te quiero decir, la, la, una la partida coicueva coicueva es Es lúgubre. Pero coicueva, la cosa es que yo... Yo soy una persona que ha criticado bastante el jungla support de, de Koi porque me parece que no, se, que no se estaban entendiendo ninguna de los splits. Yo creo que había razones para pensar, lo sigo pensando, de que el problema que puede llegar a tener Koi es esa, es esa dupla. Y lo he hecho bastantes veces: lo he hecho en Sport maníacos, lo he dicho yo pero no lo dije en el DT porque no salió el, la conversación, pero. no, no quisiste hoy. que saliera! No, de hecho, de hecho, critiqué bastante a Koi. Porque me parece que no, está jugando, no estaba jugando para nada bien. Eh, sí que es cierto, hoy ha ganado, han ganado. Creo que lo han hecho muy bien en atajar a uno de los puntos más fuertes de para Queso, que es Euskarinin. Si sí, no es el mejor jugador que tiene actualmente, es uno de, de los mejores. Ravel, la vi, eh, una vez empiezas por detrás, es una castaña. Y también han jugado muy bien, te quiero decir, eh, ni tanto ni tan calvo. Eh, cuando eh, uno juega bien, hay que decirlo. Pero yo tengo ganas de verlos contra Movistar Radio el jueves. Claro, claro. O sea, a ver, yo creo que el eh, criticar a un jugador, que por supuesto que puedes criticar. ¿Qué coño? O sea, está, está, está para eso. Lo, otra cosa no, es hacer no, lo que se hizo con Coldo eh, estas últimas no, dos semanas. Es que, que eso, eso fue ya rozando el acoso. Eso, o sea, eso es una campaña en su contra que es una locura. Obviamente, eh, la dupla, o sea, a mí, a mí Seas, por ejemplo, otro día con el Tankensh estuvo horroroso terrible, también terrible. Contra, contra, contra los Heretics. O sea, yo estoy de acuerdo en eso y Coldo no jugó nada, no está jugando nada bien este principio de split, pero hoy se marcó una partida. Y oye, sí hay que decirlo, se dice, una, igual que se claro. dice que, que bien, o sea, o que mal, también se dice que bien y, y, todo, y todo bien. Espero que estés contento, Ultra, que ya he visto que ha ganado fácil de Giants. Así que eh, nada, seguimos, seguimos. Que aparte viene, viene, ahora, viene ahora Giants. Si no queréis decir nada más de Koy, vamos con, con el equipo de, de Giants. Neta, mucha suerte a tope, ahí Sí quiero decir de Koy, sí eh. sí, sí, de sí, de Álvaro. Dime, dime. Eh, pues no, 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 no. que después de la victoria de Koy de hoy, eh, con una Elise tan sublime por parte de Coldo, habría que darle a este el título de eh, El futuro Yancos. El futuro Yancos. Bueno. Besitos a los fans de Koi A ver, la partida de Gold ha sido buena. Qué, qué coño. ¿Y, y, y ya está. No sé si será, el, 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 pero bueno. Es que está. no, no hay más. En plan, para una, en plan hay que dar al César lo que es el César. En plan, cuando, juega, cuando juega mal un jugador, se tiene que decir, y cuando juega bien, pues lo mismo, ¿sabes? Lo mismo, sí, a si hay que criticar. Es, plan, es que la gente creo que muchas veces no entiende y, y creo que no entiende bien. Que cuando tú haces una crítica, no es que odies a ese jugador. En plan, tú, como gen, persona que trabajas aquí, puedes decir, igual que yo, por ejemplo, soy fan de Fanatic y te puedo estar diciendo que perfectamente que el Fanatic leg se está cagando encima. En plan, no hay ningún tipo de problema. De decir que están jugando fatal, los entienden y ya está. El día que jueguen bien, pues se dirá, pues han mejorado y los problemas los han solucionado. Pero es que, que, es que a esta. día de hoy, resulta... Eh, ¿no? resultadistas o lo que sea, pero es que, ¿cómo quieres que, val que se valoren a los equipos? No tenemos nadie de aquí tiene una bola de cristal de que no, es que dentro de dos jornadas van a poder a jugar mejor. No lo, claro, sabemos. No lo sabemos. Tenemos que estudiar que... el gameplay que estamos viendo. Y creo que muchas veces la gente se lo toma muy a lo personal cuando estamos simplemente analizando y viendo lo que, está, lo que hay en partida. Y el problema está en que muchos jugadores encima no saben encajar la crítica. Entonces eso ya, a ver, que no es ni lo de Coldo evidentemente, pero hay otros... Voy a ponerle el nombre. A, a Tila Dilo. le cuesta encajar una crítica. A Tila es como, tío, te, hoy has hecho una mierda y, y has hecho una mierda. Y es como, no, bueno, o sea, a lo mejor tú no tienes ni idea de LoL. Bueno, pues a lo mejor también es verdad. A lo mejor también es verdad. A mí no me cuesta que me lo digas, pero, coño, yo te estoy viendo y tú el otro día contra Rebels no estuviste, por ejemplo. Estuviste totalmente desaparecido. Y si se tiene que decir, se dice. Y si te tiene que decir Loto. Eh, filo de puta, ponte a jugar, pues a lo mejor también se lo tiene que decir. Entonces, ya no es cuestión de. No, es que los programas de tertulia sueltan mucha mierda a los jugadores. Ya, sí, claro. Pero es que también si, no vamos a estar diciendo todas las virtudes. Es que a, a, a ninguno nos gusta escuchar que nos tienen mierda. Es pero, que. Hombre, aquí, si decimos, me lo invento, pongo otro ejemplo, que flaquez el niño de oro, está haciendo un temporador, pues obviamente vamos a restar tiempo a una obviedad que a otra obviedad que podemos. Añadir análisis o un análisis claro, y explicar por qué. Claro, claro. claro. soy Atila Obviamente. con las MURF. Nos vemos en la velada, Álvaro. Me hundes el pecho. No te preocupes, el no, Álvaro. Voy ya es muy grande, Álvaro. Cuidado, <laughs> por eso digo, no, Ultrajerencia, <laughs> Atila. Entre los dos, cogen y más. Ya, bueno, Attila también, y verdad. Din, din, din. Te, ah, te, total, se, ha, se ha cortado, el internet no funciona. Gracias Álvaro, ya te lo han esta, cortado. No, Eso. Muy alto. Eh, me no alto. No, ahí la le ha cortado se lo han esta. cortado. Se lo han cortado por, por, el, por el tweet que ha puesto, de, cuidado no salpique Censura. <laughs> Hablando de Salpique, ya está publicado el artículo del Rodgo y ya tenéis el tweet eh, con él. Primero, <laughs> así que... Así que, que el programa y luego ya... Eh, preparaos salpique. a echarle mierda. <laughs> ¿Vale? Por parte, gente. <laughs> yeah. Pero también hay que decir que... Eh, sobreescribiendo la mayoría de lo que ha dicho Álvaro y siguiendo la tónica que se ha dicho la respuesta fácil de decir bueno pero tú eres periodista que lo eres la he visto demasiadas veces sí. y eso habría que eso habría que tal pero vamos porque, a ver o sea, es es que es que es de... Guiloto es oro ese hilo lo han tirado desde el fútbol en plan, si que... no sabes tocar ni un balón y se ha es arrastrado que no tiene que ver. Me hace gracia porque no tiene que ver. En plan, que tú claro. tengas malas mecánicas no tiene nada que ver que igual tengas mejor cerebro que la mitad de los que están ahí. O claro. que si tengo West, ojos y veo claro. que no estás jugando, que has fallado 80 minions en fase de líneas, que y no, no das lo una probabilidad, tal, te digo que claro. estás jugando mal, bro. Yo te lo digo por joder. claro, claro. claro. Si, ves, si ves que Targamas no enchufa un gancho con Nautilus en, claro. de los 10 que tira, Desde no 2000. puedes decir... Evidentemente 2008, yo, no yo tampoco launch, los eng... claro. Yo tampoco los engancharé, te quiero decir, pero claro, te claro, puedo sea. decir: que si yo estoy jugando mal por no dar un gancho, igual Targamas también está jugando mal por no claro, dar un claro, gancho. Claro. Obviamente, obviamente, obviamente. Anda, que no me voy a decir. Puela alto, gancho de Nautilus. Y hablando de jugar mal, vamos con Giants. Que la semana pasada mm. hicieron una ¡Eh, eh, eh, mala, mala, porque acaban de ganar. Alvaro, ¿eh? la la ¿no? las dos partidas de la semana pasada fueron muy malas. Eh. Lo reconoces, Ultra Giants. Si lo reconoces, Ultra Giants, yo no voy a decir lo contrario. A ver, eh, yo dije la, la semana pasada cuando hablamos de Giants, dije que no los veía para pelear por el título y después de la semana pasada lo, lo sigo manteniendo allá. O sea, no creo que les dé para pelear por el título. La partida frente a Bisons, que fue la de la del martes, no fue del todo mala. No creo que fuese una mala partida, pero hay algunos errores de call importantísimos. Hay una jugada que, que, por ejemplo, se queda vivo solo, solo Legolas en el río. Y van a por el 2, se divide el equipo, van a por el 2, eh, van a por el extend y decae. Creo que son Legolas, que lo juega muy bien, por cierto. Eh, consigue, consigue matar a uno, el otro se tiene que ir y ahí Giant se queda asignada, si hubiesen pushado mid, por ejemplo, hubiesen sacado el inhibidor, creo yo. O sea, eh, errores de shotcall y errores de, de ah, eso de compenetración que eh, te dejan, se pueden causar una partida como fue como fue esta contra Giant, o sea, contra Bison, perdón, y que y que son y que son claves, vaya después contra Rebels sí que no me gustaron nada o sea fue eh, una partida que literalmente perdieron a minuto antes de minuto 15 con en el Heraldo, en eh, una, una jugada que, que, que Rebels los revienta una mala escogen mal la pelea y, y Rebels los barre ya eso no lo sigo viendo para el título eh, una semana semana bastante mala pero bueno, ahora han ganado bastante bien contra UCAM. Eh, una parte importante que para ellos que tenían que ganar sí o sí para intentar mantenerse vivos en esa pelea. Aparte después, además de, de, la, de la victoria de Coy. Y no sé cómo lo veis vosotros, pero yo Giants lo veo para pegarse por entrar en playoffs. Y no mucho más tampoco. Pelearse ese mm. Bueno, escúchame. Un Giants. Un Giants en 2021 quedándose sexto Y jugando absolutamente nada Ganó una Superliga en verano Sé sí, que bueno, Torres pero... también ganó una Eurocopa en 2008 Sí, lo no, sé no, pero... pero eso, Álvaro o sea... eso, esa, esa, super, esa Superliga Tiene un nombre y se llama S2V Y no voy a volver a entrar en ese tema Porque lo he debatido muchas veces Es la partida de S2V La que le deja entrar en playoffs Se motivan en los playoffs y ganan Si no llega a ser porque pierden O sea, porque ganan en S2V con las pausas y todo lo que se montó no ganan esa Superliga. Lo estamos, hablando, estamos hablando de que otro club histórico, pero que ha salido del entorno de los eSports de aquella manera, ha regalado un trofeo a un equipo que cumple sí. 15 años este 2023. ¿Eso es lo que está sí. queriendo decir, el Rodgo Sí, y ya lo dije en su momento en un directo Perfecto, de tres horas. Este por favor. Tres pero horas es mentir hablando de este tema. He de decir que yo. ¿Por pues sí que te gusta? Sí, 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 muchísimo. <laughs> eh, he de decir que yo he decidido. No La apoyar a Giants. Y decidido... si sí, sí, me ha recordado digo... a Gran Hermano totalmente. He decidido que no voy a apoyar a, a, apoyar a Giants, pero que sí que compro el discurso de Guilotto. Y es que creo que Giants este año, eh, como hablaba con Jezu hace, hace pues, para cuatro meses o así, eh, tiene que perder para el año que viene venir más fuertes. Giants o sea, está en el proceso de transición, es un proyecto a medio plazo y yo ese discurso de Guilotto lo compro. Tiene que perder para poder luego ganar. Yo ahí sí que sí que se lo compro. Y creo que se ha demostrado que después de dos partiditas que tuvo la semana pasada, que te la. Te la lo que se jugó. Sí, sí, claro Cuidado. Yo dice, creo sí, que no van a volver a ganar. ¿Oh? Porque creo que hay equipos que ya no es tan fácil ganar como antaño. Y que el nivel, la, quieras que no ha subido, dentro de que el, no hay mucho nivel en la Superliga ni en la LEC, en Europa en, en general, y antes solo era Giants, y ahora tienes a Fnatic sin Queso, tienes a Heretics, tienes a. a bueno. Un, Ryza, jugado, mal, a, un a Riders, por ejemplo, Rebels, que está jugando muy bien. Es que, y, es, que, y es, es, que es, es como cuando estaba G2 y de repente G2 si quieres tocar al final G2 yo no creo que hubiesen tenido que ganar en primavera el año pasado simplemente la liga daba a sí, pero sí. pasa muchas veces en muchos equipos de que ganan durante muchos años y de repente cuando hay más equipos y más jugadores y la gente empieza a hacer equipos nuevos y se hace la, la renovación de talento que tienes que hacer evidentemente por Obviamente. porque es algo orgánico y, y creo que Giants a no ser que estén a la par de esos proyectos como puede haber sido el de Ethics, Creo que les va a costar. Creo que les va Sobre todo, en plan, es que a mí a Tila. Eh, ya el año pasado no me gustó. Y creo que tienen que dejar de, de fichar a Viejas Glorias y ir poco a poco de, de cara a otros tipos de proyectos. A ver, sí te lo compro, pero precisamente los integrantes de Giants son un equipo muy motivacional. Cuando están desmotivados y están en racha de derrotas, no juegan a nada. Cuando empiezan a ganar, bien. Y es que además ahora les toca UCAM, COI, Barça, Guasones y Heretics que les ganaron en la primera jornada. Si lograsen hacer una racha de 5, una racha tiene de 3. Un calendario muy fácil. Mm. Ahora tiene un calendario en mitad de temporada muy bueno para ganar, resetear, recuperar confianza, adaptarse a los nuevos parches, porque por ejemplo la Yumi dependencia va a desaparecer con los nuevos parches. ¡Adiós! ¡Qué triste! No, no sabes, Álvaro. <laughs> ¡Qué triste! No, pero... bueno! Pero eso, que, que, que creo que Giants es un equipo que tiene un calendario muy asequible para que tenga una muy buena evolución. Y no te digo ganar la Superliga, porque ojalá que no pase y no lleguen a playoffs. Pero. Bueno, yo tanto llegar a, a playoffs, en plan, yo creo que van a llegar, ¿eh? Pero es que Uf, siempre está esa que, que es que Giants puede mejorar, pero en el mismo sentido de que Giants puede mejorar, también puede hacer el Barça, también le puede hacer todos los equipos. Herétis, mismamente, yo creo que si sí, Suairo… Eh, deja de tener ese mental que no sabemos si es porque no ha subido la LEC o que hay gente que dice no, es que está con otra dieta del gym. O sea, si vuelve a ser el Suárez, yo creo que Heretics se revienta la liga y la gana. Del o Aibo que está jugando la un poquito exacto. Al a exacto yo creo que Aibo. No, más aunque que sí un... que es cierto que, que al final sí, yo entiendo el rojo y, y el, el argumento que me está dando porque sí que es cierto que todos los equipos pueden mejorar. Jayans ahora mismo puede hacer un step up y callarte la boca y decir, ¡hala! <laughs> hemos vuelto a ganar, ¿no? Siempre está, pero de, lo de siempre de la bola de cristal, ¿no? Pero eh, creo que yo, es lo que he dicho antes de los proyectos, de que hay más, ganado, hay más proyectos ganadores en, en general que otros años. Correcto. En, en sí. este programa, además, hablamos la semana pasada que Rebels se tiene que desinflar, que es un globo, ¿verdad, Rodgo? Pues hablando también con Rodgo, por WhatsApp dije, ¿dónde está el globo? Porque ahora ya están jugando bien, ya no hay excusa. Claro, qué casualidad. Que el globo dejó de ser un globo cuando se enfrentó a Giants. Vaya casualidad. Espérate que ahora se vuelvan a enfrentar a Raiders y digan, ¡no, es que esto es un globo! Nada, nada, sin miedo, sin miedo. Pero contra Giants, no, juegan bien. Juegan a bien. Respect, a respect ver. Respect for the rival. Respect. A ver, Rebels, Rebels, el rollo se dijo que era una burbuja aquí, porque llegaba 2-1 después de la primera semana, que nadie lo esperaba ver ahí y tal. Y después ganaron dos partidas contra Fanatic Queso y contra Giants. O sea, yo no creo que nadie de los que estamos aquí no. hubiese dicho que Rebels iba a ganar esas dos partidas. Lo que va a decir Catarsis de la bola de cristal. Es imposible de, 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 de adivinar adivinar qué es lo que nos vale para el futuro. Yo imaginaba que, la, que sí, que Rebels eh, iba a ser una, una burbuja, lo que iba a estar una burbuja, no, pero que no iban a no, no iban a acabar en el top 3 de la liga. Como, como, como están lo ahora mismo. Bueno, no. Lo bueno de Rebels es que han entendido muy bien el meta de la Superliga, que es jugar con posiciones Literal. de r y de Y combos. les va muy bien. Y, y es que eso es lo, es lo que decía toda siempre de la Trinidad. O sea, es que está, no tienes que reinventar la rueda, a no ser que seas un equipo top como como en Ethics oh. o de esos equipos top que siempre puedes oh ser oh de Oiko, de... ¿no? Bison. O Bison. En plan, pero muchas veces lo que necesitas es una composición fácil, segura para claro. toda la familia y ya está. Jugar, juegas Comfort y, y no tienes que darle vueltas a la cabeza. En plan, ¿para qué te vas a hacer con composiciones súper extrañas si uno no las vas a saber jugar porque no tienes el nivel para conseguir sacarlas adelante y ejecutarlas? Y claro. dos, es que te vas a cagar encima. ¿Para qué te vas a jugar una lista teniéndose Juan y abierta? ¿Sabes? O sea, claro. Es que... Que, no claro. Jugando, que no estás jugando en la NCK no, no, en el top no, no, level. Estás jugando en claro. Super League, hijo de mi vida. Que no claro, te claro. vas a jugar una a Support, tío. Que ya lo sabemos, que no les quería, ¿sabes? O, sea, Pero o vas a vas a una Support. Tío, sabemos, no quería, o sea, Pero o también... una Katelyn. Pero también hay que decir: si un equipo ve que tiene un partido muy asequible, decide arriesgar, cuidado porque el resto de claro. equipos, esos picks y esas cosillas ya empiezan a anotar y decir: cuidado porque tal. Entonces. Para hablar de revolución del lol, por así ponerlo muy bonito y tal, eh, creo que también parte de las ligas estas pequeñas en las que dices: Pues mira, hoy va mmm, Rebels contra Guasones. Y Guasones no tiene nada que hacer. Y llega Rebels y dice: Pues me apetece jugarme Oriana Support con Jarvan Top. Porque ya, así y tengo y el combodor a Jarvan, tal, no sé qué, a ver cómo sale. Si le sale bien, al día siguiente tienen baneado Jarvan y Oriana. Y, vale, pero... así. Y, y los equipos no se dan cuenta de ello de, Después de si un año mal, entero amigo? en el que hemos tenido A Bison haciendo lo mismo Un año entero y los equipos no se lo castigaban Hasta que llegaron bueno, sí, a sí, 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 sí. la LMA, La Serie Top, la serie top. Sí, sí. Hasta que sí, llegaron sí. a la final Y llegaron a la Europea Master Que evidentemente esa gente sabe draftear Y sabe jugar claro. a League of Legends Y, y despintar a la cara Y que y hubiera Hubiese jugado Un Asus de, de... O sea, de Carry Si quería Poder. También hay que que, que, que Bison, Bison se metió en playoffs en una partida con Renekton Carry. No me la recuerdes, sí, sí. que la estaba última. yo de corresponsal en el Barça después de hacer el reverso y para que yo decía: Me voy me a manejar sí. Sí, 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 Bueno, sí, que, que divagamos muchísimo. Vamos a, a, a seguir. <laughs> eh, vamos con Ucam ahora. Después de dejamos a Giants en de un lado, vamos con Ucam y bueno, después de la primera semana, pues parece que Ucam está en la posición que más o menos le poníamos todos eh, en los tiers antes de comenzar la temporada y ahora más con la cuarta derrota, la cuarta derrota seguida contra hoy contra, contra Giants eh, y bueno eh, tuvieron dos derrotas entre rivales complicados también es verdad porque jugaron contra contra Fnatic queso y contra Movistar Riders. Eh, contra Frattetting sí que se vieron superados eh, desde el principio de la partida con un dive abajo que, que ya les, les, les revienta por completo el early game y contra Movistar bueno hicieron un buen early game pero una mala teamfight escogieron una mala teamfight en el alrededor del segundo dragón y, y eso pues eh, se quedó un 4 por 0 para Riders que se quedó Álvaro y y Supas se quedaron los dos tocadísimos, se quedaron uno de vida. Y bueno, la teamfight fue un 4 por 0. Y a partir de ahí, con el, con el combo de Tiana y Yasuo, los, los reventaron. Los reventaron. Vaya con, y, y terminaron. Sí, sí. El, la, la ulti esa que en el río que pilla, bah, esa es, una, es, es una locura. Es, una locura barra, es, 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 es precioso de ver. A mí me encanta. Verdad, verdad. A mí me encanta. Es súper visual. Eh, pero bueno, nada, eso. UCAM se queda con un 2-4, se queda ahí en la fuera, fuera de los playoffs, que es eh, más o menos donde preveíamos que, que, que podían quedar a, antes de, de empezar la temporada. Eh, y nada, eh, dos derrotas contra rivales difíciles y cuatro derrotas consecutivas que, que los pueden dejar ahí eh, fuera. O sea, que los, los pueden dejar, bueno, ya están fuera de playoffs, pero que los veo, lo veo, veo un equipo muy difícil para que entre para que entre eh, en playoffs no, no, no les veo un equipo, o sea, no les veo metiéndose en playoffs, pero sí un equipo que les puede dar un susto a cualquiera, o sea, eso yo creo que pueden rascarle un mapa a cualquiera y... pero veo difícil que, que se metan esos VO5, no sé qué pensáis vosotros, pero yo lo veo muy complicado Ucam es el Team Liquid de Superliga Hola, alto Team Liquid desde aquí es, es el Team Liquid de Superliga, es el, es el equipo que no te apetece ver, con perdón de Nightmare y Cabra que están haciendo el co-stream y toda la pesca, pero es un equipo que no te apetece ver, pero cuando va contra un grande dices, le va a ganar. Es que hoy es el día que le va a ganar, y va a sacar la derrota tonta para que este se quede sin. Ellos no van a llegar a playoffs, porque no les vale de nada esa victoria, pero le van a sacar la victoria al equipo top favorito y le van a joder. Sí, sí. Y es, yo los es veo muy equipo triste, completo, tío, un equipo completamente para eso bueno. yo los veo completamente un equipo para eso claro y es muy triste porque tiene un equipo a ver Cadir dentro, de, dentro del contexto claro. tampoco es tan malo claro, claro. es un equipo bonito de ver y que cada uno de esos Estás, respectivos equipos... esta plaza la firman claro Uf, claro sí sí Uf. sí yo sí, los, sí. lo veo, yo ya, veo complicado ¿eh? ahora iremos con segunda porque hay un par de equipos que también están en esa tesitura pero pero Can yo le veo factible. O sea, quizás si en la última jornada, que ahora mismo no recuerdo el calendario, se queda con un Giants, el que se queda fuera es UCAM. Simplemente porque Giants es el equipo que las finales las gana. Y eso para Giants sería una final, en plan de decirse una última plaza. Pero claro, bueno, contra menos, Kui, uh, este vera... claro, menos esta última, última jornada, Etics, que por última que semana, semana contra Bison y Barça, ¿eh? Última semana Bison y Barça le quedan. Okay. 17 y 18 es Bison y Barça. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Para UCAM o para Giants? Interesante. Para UCAM. Para UCAM, para UCAM, imagino. Oh, pues mira, es un duelo muy directo el Barça UCAM, en verdad, ¿eh? Porque... Bueno, para Giants es Coy Guasón. Guasones en la última. <laughs> bueno, pues ya estaría, chicos. Si se Eso juega algo, está adentro. Mira, Rotten ya está, está llorando. Porque me da mal <laughs> faria abrir paraguas, si no me lo hubiera traído, ¿eh? Bueno, pues dejamos ahí a Ucam, que yo. Es que a ver, yo no creo que se meta Yo no creo que se meta no en playoffs. Es que teniendo en cuenta el resto de los equipos, tú mira qué equipos hay por ahí. O sea, es que lo veo muy difícil, sinceramente. Con Bison, Rebe, o sea, Belson, yo lo veo muy difícil. Veo muy difícil que entre dentro de esos seis y. Y bueno, al final veremos, veremos, pero yo no, no, no los veo ahí. Eh, vamos con el siguiente, que es Fanatic Queso, que, que bueno. Eh, tuvieron un inicio un poco raro, pero que han hecho, han hecho eh, una muy buena semana, hicieron los deberes y, y, y cerraron con un, con un 2-0. Eh, semana perfecta para ellos, victorias ante UCAM eh, y, y contra el Barça. Eh, a UCAM con UCAM vimos, vimos a Ravel con Amumu, que, que, estuvo, que se, se hizo una bastante buena partida, de hecho. Y, y Vince hizo una partidaza con Varus también, que eh, no murió, creo que se hizo un 8-0-9 o algo así. Eh, muy, muy bien más. para ti, pues, sí, sí. Y bueno, después contra, contra el Barça vino la, la exhibición de, de Oscar Enín, que se puso el monito de trabajo, se puso como en primavera, la primavera pasada, y, y la verdad es que ganó el solo una partida. Ante, ante el Barça Que la verdad es que eh, muy importante Para los intereses de Franciting Queso eh, Que los dejó con, con resultado positivo Ahí metido en la sexta plaza por, Luchando por los playoffs Y, y nada, yo a Franciting Queso No veo que acabe de Jugar del todo bien, pero sí que Los veo con potencial para, para mejorar y para, y para acabar ocupando una de esas plazas de playoffs Que yo creo que van a, van a estar seguros Que van a estar seguros uh -huh. Y hoy se disparan en el pie contra Koi. Yeah. Da dato. Es que bueno. la partida. Mira que la podían haber ganado porque Vaca ha hecho una ultimate muy eh, Midnight el otro día, día en Superliga Segunda de Corte Inglés. Y casi pierden la partida. Lo que pasa es que Fnatic de Queso se ha vuelto a tirar un pelo en el pie. En esa pelea por el, 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 el. dragón que le daba el alma a Koi Y han vuelto a perder la partida. Pero es que eh, casi, o sea. Si hubiesen jugado un poco mejor Fnatic, yo creo que esa partida la acaba remontando. Que es lo peor de, sí. lo peor de todo. Entonces, eh, Fnatic a mí me, podía, me daba buenas sensaciones al principio porque creo que tenían buenas partidas y estaban muy compenetrados, sobre todo en aquella partida contra Moisés Raiders, desde la primera que tuvimos en, entre ellos. Pero sí que ha sido que están teniendo partidas que no parece que se estén compenetrando bien o no se entienden. Y igual no tenían afkela con el equipo. Les está pasando un poco de, de factura. Ray Bolo hoy ha jugado terrible. Terrible, 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 terrible. terrible. De, de hecho, no sé, no sé quién era que lo ponía por Twitter. Creo que era Cardenete, que decía que es la peor partida de un jungla que recuerda en mucho tiempo. Muy mala, muy mala. Ha troleado... Es, la, es que al principio... 0-4 a minuto 15, ¿eh? una cosa así. Y empiezas ya mal con la Vi por detrás, ese campeón no hace, sí. bien, no hace nada. No. Y luego que la vi, tampoco nadie se la sabe itemizar y esas cosas, que parece que todo el mundo está no es jugando es que nadie se la, la sepa itemizar, es que está, hay ítems hay, hay que están muy rotos. Entonces, dependiendo de la partida, te haces uno u otro, ¿sabes? O sea... Sí, pero la gente parece que juega con el LOL pros abierto, ¿sabes? En plan, ¿qué se ha jugado con <laughs> eso a, a la espera de... Es, es, es tal que así, es tal que así, es increíble. Y no sé cómo lo veréis, pero yo es que creo que Jugar así no te asegura ni playoffs. Es muy triste. Porque luego A tienes partidas yo... muy buenas. Y luego dice, mamá, me he vomitado. <laughs> A ver, yo creo que esta en la partida de hoy contra Koi, es que pff, el, el tema es que eh, hay algo que es eh, clave en la partida y es que creo que eh, el, alma, el alma para Koi eh, fue importantísima. O sea, yo creo que es lo que hace que al final no, no acabe remontando la partida. Yo, yo le veía muchas, eh, muchas opciones, sobre todo cuando se llevaron ese, ese shutdown de mil de oro que se lo llevó bien en la Toplane, ahí con intentar eh. asediar el, el individuo de, de la Tobling. Y, y yo creo que en la situación del Elder, yo creo que, fanatic, que Koi lo juega muy bien. O sea, yo creo que esa situación más que cagada de, de Fanatic Team Queso es una eh, jugada muy buena de Koi, que hace lo que tiene que hacer. Eh, asedia la, la base que está completamente abierta y, y dejas, dejas a Fnatic que, que escoja o nos quedamos el anciano o te ganamos la partida. Si, si, si nos quedamos el anciano te vamos a ganar la partida igual, así que eh, te, 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 vas, te vas a tomar por saco igual. Practicing eso Bueno, yo eso, los veo los veo con potencial para mejorar. O sea, yo creo que, que Nafkela tiene mucho mucho potencial de, de mejora, por ejemplo. Y es un tío que, que lo veo con muchas manos. Eh, Oscar, cuando quiere, cuando le, das un, cuando le dan un carry y tiene el día, es imparable. Y, y yo los veo con mucho potencial. tiene mucha calidad individual eh, como, para, como para quedarse fuera de, de los playoffs, en mi opinión. Pero bueno, si no queréis aportar nada más, vamos con los siguientes que, que son los Heretics. Eh, que bueno, eh, otra vez le pasó lo mismo que, que, que la semana pasada. Empezaron perdiendo eh, y, y después mejoraron. O sea, un, semana de 1-1 para ellos. Eh, empezaron palmando frente al Barça en una partida bastante rara, eh, en la que básicamente el principal arma de, de su equipo era el, el caseín de Suairo, eh, que no, no terminó de funcionar al final. Eh, no terminó de funcionar, no, no cuajó bien y, y, y el Barça les pasó por encima, sobre todo con un gran Sayator. Y, y nada, pero sin embargo, frente a Koi, bueno, eh, tampoco llegaron a mostrar el nivel que se esperaba. O sea, yo creo que están eh, mostrando un nivel más bajo de lo que todos creíamos que iban a, a mostrar. O sea, yo no, yo no creía que se fuesen a pasear por la Superliga, pero sí que iban a, a, a ir primeros fácil. Y, y bueno, Flaket, eh, aunque acabó en esta partida contra, contra Koi 4-1, no creo que tuviese su mejor partida tampoco. Eh, y el que sí que estuvo muy bien eh, sobre todo en las teamfights fue 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 su aire con la sindra enchufando muy buenos stuns y tal y yo creo que, que, que bueno igual de Heretics, no sé qué pensáis vosotros pero igual tiene un poco de sobreconfianza a la hora de, de jugar sus partidas como ¿qué, qué pensáis vosotros nosotros estuvimos hablando también en el, en el DT que, que o sea decíamos al final estos son todo teorías conspiranoicas sobre <coughs> todo su airo a mí me da la vibra de que está mental porque te, habían tenido la oportunidad de sí. subir a la LEC y, y al final está Ruby y yo creo que después de ver, porque sobre todo, teniendo, eso, eso lo decimos siempre, teniendo a Peter Dan en el equipo, eh, si un jugador de la LEC juega mal, eh, ese señor lo va a cambiar porque lo, lo ha hecho ya con otros equipos, eso ya lo hemos hablado, pero sí. en el momento en el que ves que Ruby está jugando bien y que no parece que ya vayas a tener posibilidad de subir a la LEC, yo creo que ahí la verdad que se te cae un poco el, la motivación. Sí, que ha sido que igual dentro de unas cuantas jornadas, ¿no? Dicen, resetar no pasa nada, eh, poco a poco y tal. Pero creo que, es que creo que Suairo, a excepción de esa partida con la Sindra, que al final era de era Sindra en su momento, el pero, resto, no sí, está no jugando a un nivel, sobre todo las primeras pero, jornadas, estamos diciendo, no está jugando como pasa, el Suairo qué, que ha ganado la, la Superliga. De... Entonces, mm. Pero también tiene que ser profesional, o sea, es no te dado la oportunidad, claro. ¿vale, tío? Pues traga barro, que es lo que te toca, como a todos nos toca en la vida profesional, y ya llegará tu oportunidad. Tragar mucho barro, Álvaro. <laughs> yo he comido barro, claro. Al final, todo el mundo come barro, pero. Ver, eh, yo eh, yo eh. sí, ¿eh? Yo he estado mucho en las trincheras, pero no sabía que. Por eso. Te... En ese, pues, a en a ver, ese, no en ese equipo. Bro. O sea, es que yo creo que en ese equipo más barro que el pobre Blurzor no ha comido nadie. Claro. Y es que hay Blurthor... y y Evo. Y, y que el pobre Aibo no habrá pero ¿para, qué subir, ¿Para qué quieres subir a la ley? para que Mira a Jack Spectra. Tampoco es que haya subido con toda la de la ley. Se le está mirando con lupa a todas las acciones. Tío, ver, tú el... ponte que no. subes. No. Sí, tío, sí, tío, Sí, sí, tú ponte que subes y te comes tremendo añordo. Mira, flaquez flaquez ganó el split de primavera y no le queda más cojones que volver a Superliga porque, por lo que sea, nadie la ha fichado. Tío. Ahí yo soy flag y le digo, Zoero, cállate la puta boca y deja de pensar y ponte a jugar al puto LoL. Píllate una ciri, y vete a estompear toda la partida, tío. O sea, céntrate en jugar. ¿No te han cogido? Pues no te han cogido, sí. pero hay que ganar esta puta mierda para demostrar que tienes que subir. Y punto. Y tú y yo tenemos que subir para arriba. Así pero que es... cállate y tira para adelante. Es que ahí tiene hizo, que haber Álvaro. ese rol. Tiene que haber ese rol pero... en el vestuario. Álvaro, Falta. pero ahí hay un problema. Hay un problema de base, de pensamiento. Y es... Hay que demostrar que podemos subir seguro tienes que demostrárselo a alguien o te lo quieres demostrar a ti mismo a todo el mundo en plan, a lo, en tanto a, a ti partes. claro tanto claro. a ti pues, como a la gente que ficha a, pues arriba si no, y, si no y lo menos que puedes hacer claro, es porque menos te aún. quieres demostrar algo a ti mismo no a la gente pues entonces se está equivocando porque encima sabiendo cómo son los esports que el más mínimo detalle te tira por lo que sea pues tío, sí, sí. tío lo menos tío, que puedes hacer es jugar para eh, no o sea, de claro y hablo de lo deportivo y de lo no deportivo si en lo deportivo no estás demostrando unas habilidades tan destacadas como para que llegues a ley y en lo mmm, psicológico vamos a decir o en lo social estás demostrando que eres un absoluto absoluto no pero que no tienes la Mental tan no está al ahí está, que no tienes un mental fuerte para decirme sé sobreponer a las situaciones que me afectan, pues tío por lo mucho a lo que afecta que hacer, ese tipo ese tipo de drop. mental que esto se ve mucho en los jugadores de la ley cuando vas a internacional, le pasaba a Trimmy en el mundial, recordemos que la gente les estaba criticando un montón a Rogue y de calentada puso un tweet en plan que estáis hablando, vamos a reventar que, que no sé qué y acabaron perdiendo 3-0 contra JDG, y esas cosas se notan mucho. Ahora, mismamente, en el momento en el que Rogue barra está jugando mal, ese equipo se desploma. Porque la emoción, a nivel emocional y a nivel mental, a mí me da la sensación que no se están sabiendo sobreponer a, a estar jugando mal, teniendo en cuenta que vienen. Es que en Koi, en Lec, tienes las dos opciones: o estás desmotivado porque ya has ganado, o simplemente estás jugando mal y ya no se te cae el mundo encima, y es un problema y eso también es parte del cuerpo técnico de decir los coges los sientas al psicólogo al quien tengas y dice esto no es así no pasa nada hemos tenido dos partidas malas pero todo el mundo tiene dos partidas malas claro. y hay que sobreponerse hemos tenido no dos te... declaraciones de esas ¿eh? hemos tenido a Martina claro. eh, psicóloga de mal Lions que nos habló de este tema y ayer Meta precisamente con el tema de Valorant, el giro que ha dado Turú y todo el staff técnico al, al equipo, eh, es muy importante lo que estáis diciendo, ¿no? Se lo decía yo a Meta ¿Qué? esta tarde. Digo, tenéis seis matchball, no os acojonéis. id a jugar y pasarlo bien. No están acojonados. ¿eh? Eso Pero con, lo digo. con la idea y con lo que hayáis eh, trabajado. Salga lo que salga, chavales, os habéis levantado un golpe. Esa es la victoria. Sí, sí. <laughs> y eso en los seis falta mucho. Sí, sí. Falta muchísimo. Y da igual, Elis, por el que te refieras. En la vida De... en general, Alvaronio, falta. Sí, mucho. sí, bueno, pero ya hablando desde la parte deportiva, son chavales que desde los 17, 16 años hasta los 25 están jugando. Si físicamente muchos no están desarrollados, psicológicamente tú imagínate. Me siempre hablamos que al final son como niños. Es una mucho... No son niños. Obviamente. O sea, para mí sois niños. Sí, en plan, muchos de ellos no terminan los estudios, eh, claro. se han pasado toda su vida jugando al LoL, no salen mucho claro. de casa, no saben relacionarse bien con la gente, ¿qué pasa? Ese es el rollo, para ser profesional a esto tienes que echarle una de horas que, que la mayoría de las veces te impide eso, tener eh, eso, más vida, vida social, por decirlo de alguna forma, porque a esta gente le echa una de horas al LoL que es una locura. Y obviamente sí que hay, hay, un, hay problema en, en ese aspecto, porque aparte son chavales eso de 19 años que se ven ganando 3.000, 4.000 euros al mes, que es una pasta sí, de eso. la hostia. Y, y la claro, no basura, todo en skins del LoL y todo pues, Que porque es ahora los equipos se centran un poco en cuidar nutrición, físico y mente, que si no... Yo cuando me enteré de los salarios, por eso estoy intentando aprender a jugar al LoL. Normal. Creo que ya voy, ya voy por buen camino. Di que, di que sí, Álvaro, estaba mucho mejor todo cuando pagaban solamente ratones. <laughs> Buen cachimbas, ¿no? <laughs> no comentaremos esa. No, pero yo creo que, yo Fantástico. creo que hay un concepto. Eh, ayer lo hablábamos también en, en el programa de Valorant, ¿no? Eh, porque yo comentaba un poco eh, en España ahora tenemos una situación eh, un poco extraña, ¿no? El tema de Liga Radiante eh, en Rising, eh, cómo de repente tanto movimiento de equipo ha hecho que cuatro equipos de repente suban demasiado rápido eh, y y claro, sabéis que nosotros estamos muy metidos desde dentro en el, en el amateur y, y les preguntaba yo a estos eh, qué opinaban acerca de, primero, esta subida tan rápida ¿no? Eh, ¿Cómo estaba o cómo podía influir a los jugadores? Y, y luego, si realmente los equipos están preparados para un ascenso tan rápido, porque alguno subirá a VRL, de hecho hay algunos que en Melilla Titans, por ejemplo eh, eh, sube de repente a, a Liga Radiante y es uno de los favoritos para, para subir a VRL ¿no? Eh, bueno. Si eso al final es bueno para, para, ya no digo para el equipo también, lógicamente, sino, sino para, para los propios jugadores, ¿no? El verte de repente de estar jugando en el circuito tormenta y en la Gamers y con cuatro amigos, a verte en algo que, hostias, esto ya se está poniendo más que serio, ¿no? Porque la Liga Radiante ya empieza a ponerse seria, ¿no? La y, verdad cuidado, que tienes que problema, tener ¿no? al final el, el equipo técnico y el cuerpo técnico tiene que hacer un trabajo enorme por lo que decimos que son niños, de repente te ves cobrando tres mil euros al mes. Y ahí, hay cierto problema ahí, la verdad. Sin gastos, porque aparte son tres euros sin gastos, porque allí te tienen, te ponen en la casa, la el comida, tanto. todo. Pero bueno. Pero cuidado que muchas eh, veces sí, sí, sí. los pájaros vienen desde arriba. Que no vienen solo con los chavales, eh. Que escuchan muchos clubes que lo, que. lo que estamos hablando, Faustino, un club de CT se mete en Liga Nexo o Liga Radiante, y se piensan que son la hostia. Pero se piensan, ya no el jugador. El CEO, el director deportivo y el de la moto. Y es como. Señores, bájense de la nube que os pensáis que vais con eh, Flaket, con el eh, Joya, con Nuguri, con Faker y con Keria, y son cinco chavales que el, el fin de semana se han gastado cinco euros y se han gastado la paga. O sea, quiero decir. Bueno, a ver, eh, eh, tengo, tengo que, que matizar un poco tu opinión. Eh, primero, porque efectivamente yo, por ejemplo, en este programa pienso que sois la hostia. Pero en este, en el de los lunes y en el de los jueves. Y lo he dicho desde que empezamos y nos venía uno, que éramos nosotros mismos que nos conectábamos antes. <laughs> eh, 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 O sea, pienso que sois la hostia. Es decir, eh, podíais estar en cualquier programa. El Catarsis ya lo ha demostrado, el Catarsis ha venido reciente, pero, pero creo que el resto también podíais estar en cualquier programa de máxima audiencia. Eh, eso por un lado. Lo que pasa es que hay que saber asimilar eso, quiero decir. Eh, si al final tratas con humildad porque sabéis que por ejemplo los periféricos en la esencia del nombre es esa no es de que nadie tiene que destacar sobre nadie aquí todos somos importantes y si falla uno fallamos todos y si uno tiene éxito lo tenemos todos no dentro del programa luego ya cada uno lleva su vida y lógicamente vosotros lleváis la vuestra no pero en un equipo de, de, de lol de eh, como hay super equipos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos unos equipos en Circuito Tormenta que están destacando y están súper bien, ¿no? El de Las Mon, por ejemplo, uno que estamos además, nosotros somos patrocinadores, está yendo a tope, ¿no? Claro, ahora, ¿cómo absorbe eso el equipo? O sea, ¿cómo absorbe eso su propio CEO, Iker, que va a venir al programa, ¿no? Eh, claro, todo eso al final la... hay que... La... Hay que sí. sí, sí, pero hay que digerirlo. Eh, o sea, todo eso hay que digerirlo, ¿no? Porque yo hablaba el otro día con Iker allí en Alicante. Y Cao decía, fíjate lo que me ha cambiado la vida en, en un mes, no en un año, ¿eh? en un mes. O sea, un tío que está estudiando, que, que tal, de repente le ficha el Barça, eh, está con, con Gema y con, y con Bach, eh, de, de corresponsal, bueno, de Caster en... Sí, de co-streaming, eh, sí. eh, De co streaming y... en Barça. De repente su equipo tiene grandes posibilidades de subir a Liga Nexo. Eh, 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 o sea todo de, y deja los estudios toma una decisión habla con sus claro. padres deja los estudios mira tío voy a tirar por aquí no y todo en un mes o sea es un, un tío es de una, 19 años calma y montaña elixir, rusa de, que es que de, de es emociones totalmente sí, de acuerdo o sea, fíjate con lo que tiene que estar pasando por la cabeza de Iker y digo ah, Iker porque le tenemos cariño porque es un tío con el cual tenemos colaboraciones y por tanto no me importa decirlo no y aparte eh, esta industria que es muy volátil o sea es que esta industria ujala. es volátil efímera cuidado Sí, sí, sí. Efímera, bueno, vamos a ver lo de efímera. Ah. Los contratos de los jugadores puedo... duran tres meses. Ronco, sí, quiero saber tu ¿Puedo opinión? hilar esto de la mejor forma posible? Ah, por supuesto sí. que sí. Sí. Podemos decir que la industria es volátil, es efímera. Es, y es una burbuja como creo que es los Heretics. Hablemos. ¡Ah, qué Nos grande! ¡Cómo lo ha ¡Cómo lo ha, hilado, eh? ¿Cómo lo ha eh, ¿Cómo lo No sabíamos, no. No sabíamos no. que Rodgo era payaso, no, bueno, mago de, de fiestas de cumpleaños y hacía globos, porque cada día trae un globo. Entonces, sí, hay dos. Hay dos. Sí. Por eso, y te haces Rodgo un perrito es que digis, con él, ¿no? Y dijiste adorbes. Eh, en, en más de una fiesta que había globos, se acaba haciendo perritos y no diré cómo acabaron. Eh, bueno. ¿Qué? Bueno, da igual. Álvaro, dale. Eh, yo no creo que sea una burbuja, la verdad. O sea, a ver, qué coño. Tienen tiene jugadores eh, top en absolutamente todas las líneas. O sea, yo veo muy difícil que este equipo. sé que obviamente va a entrar en playoffs y, y veremos en los mejores de cinco, pero es que tienen un nivel aco. Muy tocho. O sea, es que yo a este equipo. Es que me cuesta no verlos ganando la liga. O sea, aún después de la mierda que están haciendo. De porque están haciendo mierda porque llevan cinco jornadas que no están jugando bien y ellos es lo saben que la partida contra Koffere eh, tela. sí sí es que están haciendo mierda de jugador ¿eh, de guardia o sea uf, madre del amor hermoso es que tanto en... uf, Es que en de verdad no terrible sí, sí. el hostiazo del otro día con ese con la contra quién fue ¿Qué? contra con el casa, esa ulti del Barça que hizo sí, de directo texto sí, sí, sí. dije ay Nah, nah, están, aquí en están. directo además todos dije no pues pero es que yo aún así es que aún así con toda esta basura yo creo que va a ganar la liga es que es, es que, que es lo típico difícil. tú crees que está jugada, que la temporada la temporada regular una mierda llegas top 6 a playoffs y ganas la liga bueno es que <laughs> ya sí. está buenas tardes sí 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 yo lo veo así pero bueno si, si, eh, si no queréis añadir nada más vamos con el Barça ya sí, eh, sí. dime Rodko dime no, 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 que van con el Barça. Que, sí. Sí, iba, 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 a recordar, iba a recordar que pues, la mentira que es Ivo este año, al menos, y ese tipo de cositas, pero. Pero vamos ese es el problema, a, que, 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 que es una mentira puntos. ahora, pero es que ese chaval el año pasado, o sea, y tuvo, tuvo cuatro meses que era el mejor tublinir de, de RL, directamente. Está, que sí, que sí, algo, porque cuando, cuando estaba en Movistar Raiders, curiosamente también tuvo un año muy bueno, y luego acabó teniendo otro año de mierda, que. Que la historia no, se Veremos repite, cómo acaba la cosa. Tenemos claro, claro, ver, claro. Vamos con el Barça. Vamos con el Barça. Eh, eh, la, semana pasada, la semana pasada dije que no sabía qué esperarme muy bien del Barça y, y, y lo sigo diciendo ahora mismo. O sea, eh, son capaces de lo mejor y de lo peor, literalmente. O sea... Eh, victoria contra los heretics y derrota contra fanatic Inqueso. queso eh, una derrota bastante extraña ¿Pura? la verdad con decisiones <laughs> bastante extrañas <laughs> que, a nivel pero, de micro bueno, el principio a... de la partida es terrible es, sí sí sí. sí sí y después la, 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 la play que para mí acaba de cantando la partida es la, la cuando hacen el cold de nashor 4 versus 5 y acaba tirándose el tp oscar esa, esa jugada es de juzgado de guardia. O sea, esa jugada. Sí. Yo, Mapache los cogió del cuello, lo sentó y dijo: Como vais, es vais a hacer esta mierda. Como vais a hacer esta mierda, estáis todos fuera. Pero bueno, eh, el Barça. Eh, ya vimos cositas de Knight la primera semana, Super Week. Eh, yo creo que Knight es un tío eh, que, bueno, ya, ya, saben, ya, lo, ya lo conocemos. Ya vimos el split del año pasado que hizo en Coip. Y empezamos a ver cosas de Sayator, que yo tenía ganas de verlo. Y ya se hizo una muy buena partida contra. Eh, contra, contra la Directix, de hecho, y se hizo con un 8, 8 sí. 2 8 creo que terminó. Y nada, es un equipo eso, que los veo capaces de lo mejor y de lo peor, y eh, bueno, sigo pensando que el eslabón más débil de este equipo es el support, es eh, Yo creo que Fías, yo creo que es el, lo que despunta un poquito en cuanto a lo peor, exacto. Pero, eh, pero bueno, el resto, yo creo que el Barça va a ser un equipo que, que, que va a pelear, también sigo diciendo lo que van a pelear por entrar en los playoffs. Tabla media, full como... chilling. Claro, sí, exacto. En su media. Uno-uno todas las semanas y playoffs lo, lo que me daba como mitad de esperanza sobre ese equipo es que, vale, haces un early game terrible, tendrías que haber perdido en 20 minutos y la partida, una de malas, la aguantas hasta el minuto casi 45 que duró, que duró la partida, así que ha sido que al final gana Fanatic. Que Oscar y iba a Me da <laughs> iba muchísimo asco pero... cuando hacen eso los equipos. De tío, estás agonizando toda la puta partida. Ya. <laughs> ya, muere. muere, muere con orgullo. Muere, muere claro. Y tal. La pero partida sí, no, eso, no eso, también, eso. Pero también es de merecedor en parte con contra el Confanati. En plan, como no eres capaz de cerrar esta partida que va a Oscar y volando, le saca casi 5.000 de oro de ventaja sí, sí. al top laner y al jungla. Eh, es un poco es, claro, en plan llega un momento que tienes que ganar pero ya por, por, por daño, por objetos que <laughs> tienen en sí. tu equipo pero claro, empiezas a cazar, haz bien eh, con el, el su por no sé qué, una cosa y otra y consigues estalear un poco la partida pero sí que es cierto que es lo que venimos diciendo creo que es el equipo eh, más coinflip o más irregular sí. de, de la, su sin de la duda. superliga pero sin duda, sin duda alguna lo que decimos que hay partidos que lo juegan muy bien como esa partida de, contra los heretis que dices, tienes un early bastante malo, pero eres capaz de sobreponerte y acabar ganando la partida bastante bien con ese, con ese backdoor, pero luego la partida con, contra el Fnatic, que es lo que decimos. Eh, ¿Intentas hacer un divio contra el jone Muy bien, porque supuestamente lo tienes que dejar por detrás, pero es que le baneas eh, uno de los campeones, que es jace que hubiese ido bastante bien, que, y además lo puedes diviar muchísimo mejor que a un jone porque el Yone al final tienes el dash, Tal, no sé qué, ya el Johnny directamente tiras el flash. Bueno, pues te vuelvo a divear y te mato. Y encima tenías un or, que es más fácil. O sea, no hay cosa más fácil que divear que un Jace. Y sí que ha sido que se lo baneas, porque Oscarín es muy bueno con el campeón. Al final es normal, pero no. El Johnny está demasiado está demasiado fuerte también. Mm. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Si no, si no tenéis nada más que decir de, del Barça, que bueno, yo creo que eso que va a terminar metiéndose, metiéndose en playoff. Eh, aparte, como, como, como explote es Yo creo que tiene un talento que flipas. Y como explote eh, puede tener una, una, una dupla de solo líneas bestial. Y, y nada, yo solo, eh, si decir yo Solo Borrillo, quiero dejar un, un titular de, del Barça. Y, y el titular es que eh, se entiende que sea el Barça. Un poco la herencia de ese 2V. Bueno, ahí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Eh, <laughs> no, entendí con... la, no entendí la referencia, Básica, pero básicamente puedo... ese 2V tuvo en un comienzo de la hostia en, en Superliga en sus momentos, pero se fue pues, deshilachando como el que dice. Y el Barça, hombre, ahora va muy bien con un 3 a 2. Pero. pero... No enseña sí. nada. A mí no me gusta el juego que hace. Es un, es un Barça que está demostrando que, bueno, tiene individualidades, pero no tiene buen juego colectivo. Álvaro, es uh -huh. un equipo que en el meta de LoL, de, el, el meta que a mí me gusta además, que es el de partidas de 45 minutos, iría, iría casualme, casualmente es la Sería que un no me equipazo. Claro, casualmente. Sería un equipazo no me en ese juego. A mí da un partido de LoL que dure media hora y me voy tan contento a cenar. No, una pico con... de LOL que dices, tío, por Dios. O sea, además pelea yo de monos con palos. Claro, monos claro, claro, palos. claro. Partidos de 45 minutos en adelante, estoy diciendo yo. El, el LOL de verdad. El, el de toda, de toda la vida. Finales. El de ah, la claro. de Corea. El LOL de Corea cuando estaba en 2015. El de se sí, me, claro. me revive dos veces el inhibidor. Sí. Eh, Nos el, hemos hecho primera, tres. La primera ansiados? sangre ha venido 32. Ese, ese, ese es el LOL. Dios, sí. Dios. El odio. LOL, odio. LOL de verdad. <risa> <risa> LOL, de verdad. Me he hecho tres dragones ancianos y no te he podido ganar. Y tú me has matado al niño <laughs> engordo y no sabes cómo me has ganado. Y aún ganado así, partida? y aún así no eres capaz. El mejor no, LOL. El mejor LOL. En fin. El mejor LOL, sí, señor. Bueno, vamos, vamos a, vamos a con, Venga, vamos con Vista Raiders. Pues, no. Vamos con Vista Raiders, si no me como yo todas las dos horas. Eh, <laughs> primera derrota frente a la. lo estás haciendo. Sí, sí, No pasa nada. Es que divagamos mucho, divagamos mucho. No, pero es que la, diciendo, la Superliga diciendo, pero... es la mejor liga del mundo. ¿Cómo no vamos a divagar claro, sobre ella? Claro. ¿Sí? <laughs> bueno, Riders. Eh, riders llegaba invicto hasta, hasta la semana pasada. Eh, sufrió su primera derrota frente, frente a Rebels. Eh, eh, ojito con, con Rebels. Y eh, volvió a, 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 a su cauce, a lo que debería ser Movistar Riders frente, frente a UCAM. Por favor, banead en la Renata, Álvaro, de una vez. Dejad de dejarse de abierta porque ya se ve que es buenísimo. Ese el chaval con, ya es buenísimo de normal, pero con Renata está a otro un miembro. escalón por encima. Un escalón por encima. Es increíble. Yo a Raiders los veo muy candidatos al título. Yo veo que están los cinco enchufadísimos. Y, y ahora mismo lo, lo veo como el equipo el equipo más en forma de, de la liga, junto con junto con Rebels, quizás, que están, también están desplegando un buen LOL. Eh, yo creo que es el, el equipo tiene más... Un más davis en forma. Increíble, ¿eh? David y Rayito están haciendo que sea literalmente el corazón del equipo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué tal, ¿qué tal Ryder? quiero tu opinión. <laughs> ¿Quieres mi opinión? No, no le pidas opinión, dile que sea objetivo, joder. <risa> <risa> no, pero op opinión. Y voy a intentar tratarlo con la mayor objetividad posible. Yo no pues no. ya dije en su momento, antes de empezar la liga, que a mí si no ganábamos en primavera me daba igual. Yo quería ganar en verano. Si ganamos en las dos, me voy muchísimo más contento. Seamos honestos. <laughs> y me gusta lo que veo, tío. Me gusta lo que veo porque vengo de ver a, a Kadir, Pirka, Kenzuke. <laughs> ¿Qué dices? A ver, pff, no sé. Bueno, el equipo sobre el papel sonaba bonito. Habíamos llegado a playoffs. No, 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 y te quedan décimos. Entonces, a mí <laughs> ver esto me gusta. Me da miedo que... Eh... Que sé que no lo es, porque sé que no lo es, porque tengo muy claro cuáles son las burbujas, eh, las pompas, los globitos. Eh, sé que Raiders no lo es, pero me da miedo ser, ser un globito, tío. Me da miedo desinflarnos. Creo que los partidos contra los rivales directos, menos el de Rebels, los estamos jugando bastante controlados. Y creo que Isma, eh, para no conocerle ni Cristo aquí en España, mmm, ya te digo yo es que se un... lo van a intentar quitar de las manos en cuanto pueda. Hombre, a ver, no lo conocíamos en España, pero el chaval se pide de es el Schalke, ¿no? Sí sí sí, o sí o por sea, eso te digo por que, eso te digo es que el, el, el equipo quiso hizo Evo, Evo Masters me parece o sea que no, no es moco de pavo ese tío no era malo sí, sí, ni de sí. coña o sea yo obviamente lo teníamos yo por lo menos lo tenía fuera de, un poco más fuera del radar porque no tengo tiempo básicamente para seguir claro. más de claro. RL <laughs> <Justo, risa> pero 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 bueno eh, para mí Movistar reyes es el equipo más en forma es el que mejor está jugando el de, de, de la Superliga en mi opinión y, y son serios candidatos al título esta siguiente, siguiente vamos con, con eh, el ganar. Eh, perdón, como siempre. Ganar, vale. Sí, como la partida de Álvaro ahora mismo de fallar el. De fallar el enclave. Sí, sí, sí. Explicadísimo. Ala. El ganchito de Alvarito fallando. Eh, bueno, vamos con, con Rebels, que es de momento la, la mayor sorpresa que, que todos estamos viendo dentro de, de esta. Ya hablamos de ellos un poquito antes, de eso de que, de que encontraron su estilo y lo están ejecutando muy bien a la perfección, o sea que han sabido leer muy bien el meta, están reconociendo lo, lo que está roto y lo están llevando a, a, a la grieta de forma muy, eh, muy óptima, la verdad y no solo brillan individualmente porque hay eh, jugadores que están muy bien, Chico está recordando al, o sea, a mí Chico me está encantando, o sea, chicos es que parece el Chico de, de BDS Academy, BD's. Antes, de llegar, antes de llegar a KO, o sea, yo no sé si tiene el mental ese de resarcirse después de lo que hizo el verano pasado o qué es lo que le pasa, pero está está muy 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 on fire y después hay otros, otros, otros jugadores como Raven que individualmente también están a un nivelazo con la jugada que se marcó el otro día contra el Jax, con el Jax eh, uno para 5, eh, espectacular. Y eso no solo brillan eh, individualmente, sino que como bloque también están funcionando muy bien. Las teamfights las están ejecutando muy bien. Y yo creo que es un equipo, a ver, que de momento está, está eh, haciendo un muy buen League of Legends. Y yo no sé cómo van a acabar, porque obviamente eh, no los metía dentro de playoffs ni de coña antes de empezar el año. Pero ahora, ojito, eh, no, sé, no sé cuál es vuestra opinión, pero es un equipo, te están demostrando que es un equipo a tener en cuenta, por supuesto. A, a mí me está gustando mucho cómo juega. Sí. Ya está dejando bastante detalle de calidad y que no es casualidad que estén ganando. Y es que sí, por, sí, línea, no es casualidad. por claro, por línea, están jugando un LOL propio, que no es de fantasía, pero es un LOL, pues como decíamos, confort, fácil y que le está valiendo. Pero si me ganas y encima lo haces medianamente bonito, el puesto que tienes ahí ganado te lo ha ganado tú a pulso, tío. Uh -huh. Sí, yo eh, opino, opino lo mismo. O sea, no hay nada que atacar. Llevan cuatro victorias. No es suerte lo que, están, lo que estamos viendo. Aparte, yo creo que después de la primera partida, esa contra Guasones, que fue una partida eh, de, parecía una solo Q, de eh, oros, eh, platinos. Y yo creo que después de esa partida todos dijimos: Coño, este, estos dos equipos parece que no van a dar eh, el nivel que se espera de ellos. Y vemos que Rebels, eh, efectivamente, sí, sí lo ha dado y, y está sorprendiendo sorprende a todos, hoy tiene un partido importantísimo contra Bisons a las 10, que va a dejar a uno de los dos como co-líder, como co con, bueno, lo que parece ser no. que va a ser Movistar Riders también, no, no, sí. el 5-1, y, y nada, a ver qué hacen hoy contra Bisons, pero, pero bueno, de momento, de momento muy bien, de momento muy buenas sensaciones las que están dando las que están dando los rebeldes este primer, este primer tramo de temporada. Eh, vamos con Bisons, de, si, si os parece bien, muy buen inicio de los de Maroder, la verdad... Eh, Victorias ante Guasones y Giants en lo que fue eh, la semana pasada, 2-0. Pero bueno, no sé qué les pasa que no pueden entrar una partida tranquilamente. Esto es como ser de Fnatic, macho. Es un sufrimiento ser, ser también de Bisons, eh... <laughs> Y nada, Legolas y que han aterrizado fantástico, fantásticamente en, en Bilbao. Yo creo que están, eh, están cogiendo muy bien, están muy metidos ya en la dinámica del equipo. Y bueno, aunque no están enseñando, aunque Bison no está enseñando el mejor nivel de League of Legends. Están sacando las victorias, que al final es, es lo importante, a win is a win. Y están en la arriba de la clasificación y ya sabemos de, del peligro que este equipo tiene en los mejores de cinco. O sea, eh, si en la fase regular la estás completando, no dando un nivel espectacular de LoL, pero sí que están sacando los partidos, van 4-1. O sea, otro comienzo muy bueno de Baisos. Creo que el año pasado también había empezado como 5-2 o 5-1, una sí. cosa así. O sea, que sí. vuelven a empezar eso que, que además estaba la gente diciendo 18-0, 18-0, y Maddox <laughs> llegó y dijo: Gente, no rayas, Cálmense. no busquemos eso, relax. Claro. relax de hacks. Y, y nada, esto es, esto es más o menos eh, eh, lo, que, lo que es Bison, que a mí me están, me están gustando, por lo menos. O sea, a ver, no están, no están mostrando el mejor nivel de LoL, no, son el, no están haciendo el LoL más vistoso, de hecho, están sacando las partidas eh, de manera muy agónica. <laughs> las, las dos de Guasones y de Giants fueron bastante, sobre todo la IA Fue bastante, bastante agónica Y recuerdo la semana pasada también ganaron un par de partidas Ahí remontando, robando a Nashor eh, Y nada, yo creo que es un equipo Que seguro se va a meter en playoffs Y eso es un, un equipo muy a tener en cuenta en los, en los mejores de cinco Sí, sí, totalmente Bueno Pues yo creo que Hemos desmenuzado bien ¿no? La Superliga Primera ¿Lo eh, metemos con la segunda o qué? Nos metemos con la segunda, pero no sin antes, que hoy nos hemos saltado más todo el protocolo y aún así vamos con el tiempo pilladísimo. Dar las gracias a nuestros patrocinadores Eviso y Latidosop, que son los que sacan adelante este programa, Eviso, la agencia ¡Ole! con la que los pequeños streamers estamos creciendo, ya tienen un montón de clientes además, y están haciendo que, bueno, pues que streaming como estos estén teniendo además una representación brutal además lo están haciendo enormemente bien así que muchísimas gracias Evisu, porque crecemos contigo y qué decir sí, la verdad que so... tenemos que dar las gracias perdona álvaro porque esta mañana sí. se nos ha caído la web Ojo. a primera hora ya sabes que yo apenas duermo eh, sí, y, sí. Eh, y he comprobado que se nos ha caído la web eh, ellos lo tienen eh, nos este, nos tienen monitorizado y eh, total que le mando un whatsapp a María y automáticamente me ha contestado. En 10 minutos lo teníamos todo resuelto. Ha sido ah, la leche. O sea, algo es que, que te, falta, puede, sí. te empieza a dar un infarto, ¿no? Un microinfarto de se me ha caído la web. Eh, esto es lo peor que Lo, lo puedo mejor de todo es que no te da tiempo a tener ese infarto. Porque antes de que tal, ya está arreglado. No, no, es la leche, es la leche. La verdad es que muy, muy contento con cómo, con cómo lo han resuelto esta mañana. Eh, bueno, decías... Joder, hace fresquito, ¿no? Y esa sudadera la tengo vieja y ya ni abriga porque está en nada rotos. Pues qué mejor que ropita de latido soft, ¿eh? Customizada de los periféricos, by latido, increíble. Una marca y una calidad sublime, fantástica, enorme. Latido soft. Esta semana, esta semana nos llegan las gorras y los calentadores no, eh, no, que no. tenemos que mandarlos a todo lo del sorteo de, del programa este. ¿Cómo se llamaba el programa este? ¿Cómo? ¿El ¿Fin de temporada o nueva temporada? ¿Cómo lo llamabas? ¿no? El último día de season. ¿El último cómo? El último día de off season. Vale, pues ahí tenemos que regalar 12 gorras y 12 calentadores que nos van a llegar esta semana. Okay. Tenemos ese y, tema bastante pendiente. Y, y no, me lo mandó Rozgo, ya está todo. Vamos, yo es, Ya, ya, es... no, pero todo en general. Todo en general. No, pues, ah, vale. Vale. Vale, vale. Yo ahí, vamos, eh, en cuanto llegue, Rodgo ya me ha mandado todo y en cuanto llegue que Jorge me ha dicho que nos lo mandaba, ahora empezamos a enviar. Así que paciencia, si nos está viendo alguien de, de que le tocó en ese programa, pues que lo vamos a enviar durante esta semana, así que llegará. Y, eh, y luego, pues eh, también a finales empezamos ya con los sorteos que tenemos con, con algunos de nuestros patrocinados, como, como el sorteo de Cumijo, el sorteo de Equizers, el sorteo de, no sé si, de, 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 bueno, de algunos equipos, por que están pululando eh, de Acu Acu eh, y vamos a, bueno, pues como son a finales, pues nos da tiempo para llegarla y llegará ropita para nosotras y para nosotros también. Ya os lo adelanto, así que nada, ya nos lo ponemos unas sudaderas, creo que van a llegar y van a llegar unos politos, en fin, ya cositas guapas. Así que nada, latidos ya los super sexy, ves. gente. Latidos eh, si Uno Bueno. Eh, 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 vale pasemos distintas a tallas, distintas tallas es eh, <laughs> lo que te iba a decir <laughs> pasemos a segunda división Pues Cuéntenos. vamos a meterle bastante ganas esto segunda porque voy a hacer una crónica rápida de la semana pasada vale de, de la bueno vamos a dar un primer titular y es eh, todos los que no confiabas en lex pues vaya sorpresa porque ganó toda la semana dos partidos que se sí llevó al bote victoria sobre securaces y Victoria, esto en el segundo, en el segundo día, y victoria contra el contra Wizards, que se fue el verdaderamente fue, sorprendente. Fue la verdadera sorpresa, ¿no? Claro, lo siento, Catarsis, porque sé que esta victoria, no o sea, esta victoria de no, no. duele un poquito. <laughs> eh, pero un partido de estos que yo digo de, de monos a palos, ¿sabes? Porque 43 minutos de partida, 37 kills, 21 para Alex, 16 para Wizards. 70 y pico mil de oro. Y Mumek siendo líder de la Botlane, con un Fendras que le estuvo suporteando en absolutamente en todo. La Ceri y la Yumi haciendo las delicias de, de los fans. Y un Wizards que no supo sacar petróleo. También es verdad que, bueno, ahora el parche va a nerfear a Casante, o eso se está viendo en, en los recovecos de Twitter. Pero bueno, el Séptico iba con el Casante, 6-4-9, una partida bastante cómoda para él. El Renekton de Icebreaker, pues no presentó graves problemas. Y luego la compo que llevó Lex, además, estaba muy orientada ¿no? para hacer daño en la bot y tener la seguridad, sobre todo de jungla y, y calle superior y medio. Casante con Wukon en jungla y el Swain en, en el carril central, pues una partida que más allá de, de que pues, si hubieran tenido mayor calidad, yo creo que hubiera sido bastante más eh, asegurado el resultado para Alex Se fueron hasta lo, eh, Un reparto de dragones de 4 para Wizards 3 para Alex Bueno, una partida, pues eso que digo, bastante eh, Alargada Para mi gusto, como el que diría Bueno, el resto de partidos, pues de la primera jornada Ain perdía contra Securaces Tampoco es mucha más sorpresa Una estompeada de, de los valencianos Con el Malfight en, en la top lane Urgalex, que fue más support De Yoka y de Torak más que de otra cosa, Mikey que sigue en un estado superlativo, y Ain pues bueno, que empieza a hacer aguas. La jungla no puede hacer nada. Mira que Diego es un campeón que a mí me gusta mucho para la jungla, pero un absoluto desastre de Densi, 07-4. Y, y abajo, igual, el, el Chemera con la Renata Glass, 053 3 Y vacío total. El Varus, además, tampoco presentó graves dificultades ante una serie de Mikey que, como decíamos, bastante fuerte. Tercer partido, pues bueno, un Falcons Rambut, que Rambut líder en solitario, 4 a 0. Un partido también un poquito más largo. Falcons se resistió bastante. Vemos que Abner fue absolutamente el músculo ofensivo, defensivo y todo. Ese Draven que utilizó, sí que parece que estaba bastante apoyado por el Azir de Cayetano, pero no tuvo. O sea, en Falcons se vio que faltaban muchas cosas por corregir, porque donde cuanto se presentaba en cuanto se presentaba una team fight la ganaba bien Rambut en cambio las que se llamaban Falcons eran un poquito más al trote cochinero lo que se dice y hablando de otros cumpliendo misiones que nos dieron en Hub, ¿eh, Álvaro, ¿no? el qué ya nos decían que Rambut ah, bueno que, es que Rambut que... tenía un proyecto muy bueno sí sí efectivamente donde ha flojeado para mí es en Valorant pero bueno a ver en qué queda porque si tienen la tarde buena lowly, sobre todo y Seth rascan algo que se lo digan a Riders pero bueno eh, eh, estamos en el LOL y en Rambut, pues, a ver, no era de El LOL esperar... lo tenían clarísimo que estaban arriba. Sí, 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 o sea, eh, se notaba mucho que el proyecto está muy bien trabajado. Han juntado piezas sí. que ya funcionaban muy bien entre ellos. Han puesto una cabeza veterana como es la de Nintendo. Tiger y Arben vuelven a ser una dupla increíble. Ya lo demostraron en el Nexo y aquí se la están volviendo a sacar. Ojito, porque Rambut, a lo mejor en septiembre lo estamos viendo orientado a Superliga Primera. No quiero activar la mufa. Pero Luca también me ha sorprendido bastante. Porque de hecho se llevó el MVP. Con, eh, llevaba el gunplan. Gang, el perdón 10 kills. Dos eh, muertes que se llevó. Y 5 asistencias. Bastante buen partido del top laner. Y ya pasamos al Villarreal Cla eh, Case eSports En el que, bueno. Case sigue haciendo ese trabajo bajo la sombra. Ya no tenemos. te queda el chubajero, macho. ¿Has visto? Es que, y encima mm, he cambiado la sudadera esa que era un poquito mejor. Por esta y no noto diferencia. Este cortavientos es God, la verdad. Lo de paliza. la cadena por fuera es por algo. Alice paliza la que va a meter Raider a salvarse, por cierto. Espectacular. No sí. haré, no haré comentarios. Total CAM Es un clap. Que qué gusto qué gusto ver una Elise bien jugada, eh. Da gusto. Es un campeón, me parece un campeón precioso de, de, de ver jugar. Cuando como, alguien lo juega bien, me encanta. Eso te iba a decir, como lo uses con elegancia. ¿Tienes un campeón? Sí, claro. Lo cojo, yo, lo cojo yo y doy un asco terrible, ¿no? Pero lo cojo esa peña pues a la y... que si lo cojo yo, te puedes cagar. Bueno, el caso es que K6 se llevó por delante en un atropello brutal al Villarreal Clash. 20 kills por una. Lebrón, muy sobrado. Es que yo no sé qué hace Lebrón en segunda. Javier... La verdad, te que... Lo mismo. La verdad que no. Es que eh, el casadín de Javier fue absolutamente desnudo por toda la grieta. 7-0-6. Eh, tenía enfrente un... Un Silas de Air que nada, un Balus que de Acitor que 050, un saludo, Acitor. Y bañel que 060, otro saludo para, para la Serafín de Abañel. O perdón, la Ase de, de Abañel. Poco que añadir, porque bueno, Case también mira hacia arriba y a lo mejor es uno de los equipos que si sigue con este perfil bajo, a lo mejor consigue mucho más que el año pasado. Cerraba Empieza la jornada. ¿El qué? Que empieza a rodar el equipo de casi eh, se, pegó, se, pegó se pegó la hostia en la primera jornada y empezó y está ahora genial, eh, o sea, genial. Casi que le ha venido está bien, ¿eh? Que vaya pues sí, ahí sí, despacito, sí. sí, sí. con buena. Curita, letra. curita, de humildad, Curita de humildad, está, ¿no? Está donde se esperaba que estuviera. Sí, 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 por supuesto. Ni más ni menos. Empezó por debajo, ahora está donde debería de estar, según las presentaciones que se tenían, cuando hablamos aquí con Javier, lo que se comentó Pero y tal pero ni más ni menos o sea, yo no creo que tengan un nivel como si pasaba el año pasado que decían, es que no hay quien los conteste que luego a la hora de, de traer la grieta sí a la hora de traer la grieta tú los ves y nadie les contesta pero a priori tampoco lo veo tan tan descarado ver, no es... que no tengan ningún rival natural dentro de la propia liga es que yo este año yo este año no sé yo este año es que los veo veo el roster y yo creo que es que bueno, sí. El año pasado no, no, lo, no lo veo muy. O sea, me refiero, a nombre. A, a nivel de nombre sí, pero a nivel de, eh, a nivel, de nivel, no. O sea, a es que luego no, que casi tiene, casi tiene un equipazo. Casi tiene la, el mejor roster de Superliga segunda, sin ningún tipo de duda. Claro, es que encima, dos piezas que estaban en su equipo, que sí que demostraron que eran, tío, tenéis que jugar en Superliga, Raven y, y ananasik, están ahora en Rebels, y mira dónde está Rebels. Mm. Ya. Es que eso también ahí... hay que tenerlo bastante en cuenta. Mm. En atole, antes he dicho Davis por la es. puta cara Cuando Davis está en Wizards Pero bueno, sí, bueno. No. ¿Dónde está? ¿Está en Wizards? Sí, está eh, en Wizards, está en está en Wizards. Wizards. Sí, sí, sí. Bueno, pues gente, olvídenme Estoy mayor hmm. eh, bueno. eh, Y sí, sí Totalmente de acuerdo, es un equipo que ahora mismo No son galácticos Son jugadores muy top Pero galácticos. tampoco demuestran Un juego hiper sobrado Pero están donde, donde tienen que estar Mira, metes, metes al LeBron en Superliga Lebron en Superliga es top 5 mejores juglas. Sí, ¿sabes? sí, o sea, sí. sí, sí Lebron... pero, de, pero de caña, además. El año de pasado caña. Ya, ya se reventaba. O sea, el año pasado se reventaba la liga. Claro. El año pasado, primavera, subida, en primavera con el Barça, el split que hizo ese señor. Claro. Ah, Lo malo no es sentido. que se rumorea que es un poco tóxico. Entonces, claro. Ahí ya cagaste. Ay, ahí ya bueno. cagaste, sí. Sí, sí. sí pero pues bueno. Ya, ya nos cuentas, eh... Catarsis. Ya nos cuentas. <laughs> Eh, y ya para cerrar la jornada, Z contra Levante. Levante que también está dejando bastante buenos resultados. Le vemos que está cuarto con un 2-2. Sí que es verdad que ha tenido altibajos. Ahora mismo tiene una dinámica un tanto irregular. Pero cuando gana, gana bastante bien. Fue otro partido que también se fue hasta el minuto 42, pero en las teamfights estuvo incontestable. El Azir de Universe fue una absoluta locura. Universe, además, es un, uno de los jugadores que a mí también me gusta muchísimo. 11-05. El Azir no paraba de. De molestar a todo el mundo, stunear, a lo que aprovechaba sobre todo un Nasser y un John Arnau, que fueron también buena parte de, de lo que fue barriendo todo el mapa. De hecho, no dejaron tirar torres apenas, todas las estructuras iban para ellos. Z, quizás de lo mejorcito que podemos sacar, un Mihai o un Nix, que intentaron hacer de más, pero claro, cuando buscan ganquearte para fedearse a tu costa. Por mucho que luego intentes hacer, pues no, no vas a rascar nada. Fijaos, el Knicks que consiguió 12.500 de oro por los 12.900 de Nasser enfrentes, como para el resultado con el que acabaron, que fue un 2-6-3 para el de Z y un 2-2-11 para el de Levante. Pues bastante bien. Bastante bien en realidad. Pero claro, te iban ganando bastante bien la posición. En el momento en el que tienes que respawmear te están ganando. Eh, minions y objetivos neutrales. Entonces, pues bueno, al final el Levante se lleva una victoria que le tiene ya ahí todavía metido en la pomada. Jornada 2, lo que decíamos: Lex sorprendiendo, estompeada, 16-4, 27 minutos. Mumek, Evan y sobre todo Séptico, bastante claves. El Gunplank, la, la Sindra y Ceri fueron totalmente locos. Además, Sekura, se cura, o sea, perdón, Cés, se le está olvidando. O por lo menos, no que se esté olvidando, pero no está terminando de encontrarse a gusto en esta grieta del invocador, en este server, un 1-3, mirando hacia abajo, junto con el Villarreal y Z y Aim. Vamos a darle el rodaje, que es lo que decíamos la semana pasada, pero no creo que vayan a estar metidos en playoffs. Me, Me da la sensación un poco que es como el Falcons del año pasado, que fue Nos otro queda de los que Inexo, lo sé, por eso estoy corriendo mucho. No, no, pues Falcons, no corras ese. y resume más. No corras tanto y vale. resume más. ¡Ya! Vale, vale. Eh, Aim ganaba, 31 minutos, el mejor Blink. Sin lugar a dudas, primera victoria de la temporada para Aim. Luego, Wizards. Wizards ganaba, se levantaba del bache, se aprovechaba de un Villarreal que sigue tilteado. Con Fede y Davis, y Ciperacos, además, siendo el bloque que iba dando Caña por, por, por todo el mapa. Sejuani, una Irelia y una Kailin que no, que no tenían nada contra, contra quien contestarles. Y ya, en los dos últimos partidos, Rambut conseguía su cuarta victoria. Arvin, Arben, perdón, Tiger y Frappi, lo mismo, siguiendo la misma dinámica. Además, el Tiger el draft, más se, está pasando, ¿eh? se está paseando, pero es que el draft es sublime. Orn, perdón, el Atrox, eh, Wukon, Azir, Lucian y Nami. O sea, es que en los mejores sueños de cualquier equipo, si se mete en una solo Q, eso es un, un sueño húmedo. Encontrarse con estos campeones, la verdad. ¿Fue desde, desde, desde y además, fue ese draft? ¿Desde el lado rojo? Sí, sí, fue desde el lado rojo. Es que, es que sin. No sé. Bueno, sigue. Perdón. Sin comentarios <laughs> sí, sí, Sin comentarios. Bueno, ya, ya, ya me quedo yo solo. <laughs> ya, para cerrar la semana pasada, casi volvía a ganar a Z. Eh, en esta ocasión, el casante de Rey, pues fue una locura. Lebron también va paseándose. Javier 404 qué que decir. Y abajo la Sibir y la Leona, que también es una de las duplas que enamora en este, en este parche. Así que bueno, la verdad que fue una jornada que, para repasar y ya cerrar la Superliga Segunda, líder en solitario Rambut, empatados a tres victorias casi Wizards por el segundo puesto, empatados en el tercer puesto Falcons, Levante y Lex, que entra dentro de Playoffs. Estas dos victorias han venido muy bien porque se reengancha la parte alta de la tabla. Y luego ya abajo. Con una sola victoria, cuatro equipos. AIM, Cés, Villarreal... Villarreal Clash, perdón, y Zep. Muy bien. Eh, y hasta aquí bueno, pues bonillas, está pero... la Sobre todo la parte baja está calentita. Así que y la está parte alta, madre mía, la parte alta... Sí, la parte alta... Lo que pasa es que Rambut eh, le veo tan 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 sobrado, tío. Va muy no sobrado, va muy sobrado. Rambut, vamos. Eh, pues creo que, va que, que juega en otra casa esta semana. Bueno, pues... A lo mejor ahí es donde se parte un poquito la tabla, ¿no? Pero desde luego, porque claro, lógicamente si gana Case, se empatan, ¿eh? O sea, se quedan ahí. Sí, sí, claro. Y sí, semana sí es apretar el... más el liderato. Claro, eso sí, sí ahí, ahí sí que os doy la razón. Esta uh -huh. semana acaban hostias, ya verás. Miércoles. Mañana, mañana sí. se pegan, mañana se pegan sí. a las 10. Yo creo que esto no va a acabar sí, sí. bien. <laughs> Solo puede acabar mal. <ríe> <ríe> Hablando de acabar el Rambut mal. contra Case, mañana a las, a las 10 de la noche. Y sí, sí. Rambut contra gustas o sea, semana jodidísima para Rambut. No, no, por eso es lo que dice el viernes, eh, eh, a las 10 claro. de la noche también. Uh -huh. Sí, sí, es lo que dice Rozgo, que esto no va a acabar bien esta semana. Mm -hmm. No. Eh... Vamos, vamos, para... <laughs> bueno, Una señorita Catarsis, se desmarca Un resumen rapidito del Alec. O batacazo. <laughs> Eh, la LEG, pues bueno, eh, ha sido extraña este fin de semana. También eh, tenemos a equipos que van... Gracias, Catarsis. Pasamos bien, a Liganes. Liga no, eh, perdón, perdón. Venga. Voy a empezar de, de, de arriba abajo porque hay ha habido muchas sorpresas en, en este fin de semana de la LEG, en esos últimos tres días. Tenemos SK Gaming que ha, ha ganado a los dos cocos de la liga, que son Vitality y G2 Esports. No solo le ganaron, sino encima les ganaron bastante bien, están jugando bastante solo, teniendo en cuenta que... Eh, tampoco se esperaba mucho de ellos y lo mismo para Team BDS, está funcionando bastante esa dupla de voz con, con la Brophy y Crownshot y aparte eh, yo creo que SEO, que es el nuevo Jungla, también está jugando bastante, bastante bien. G2, que perdió lo que hemos dicho, tanto contra Vitality como contra SK, la partida contra Vitality yo creo que ha sido de la, a nivel de, de nivel de los dos equipos la mejor partida que hemos podido llegar a tener. En todo lo que llevamos de, de la ley, que estuvo bastante bien. Lo que pasa es que al final Vitality metió una revolución más y creo que están un pasito por encima de, de G2 actualmente. También es lo que Hans Sama, eh, creo que fuera de esos picks, no es el mejor A de carne del mundo. Le quitas ese Lucian igual el, el Draven, que lo jugó muy, muy bien. Pero el barro. Esto sí que es apretada ejemplo, la parte alta, ¿eh? Esto sí que es apretada. <laughs> o sea, si decía que, que la Superliga Segunda está apretada, te la manchela. Imagínate, Imagínate esta. Lo que pasa es que Pero no Mira los el... mira cinco primeros equipos, ¿eh? Mira los es que primeros equipos? ¿Quién te hubiese es que... dicho hace dos meses o hace dos semanas que estos dos equipos iban a estar ahí? SK y Mal Lions. A mí me sorprende que esté ahí Mal Lions. Sí, porque Niski no está jugando a un gran nivel. Niski es un terrorista. No, es que no esté jugando un animal Es un terrorista. Es que lleva, lleva Rolgo, cada partida... ¿A dónde vas? ¿A, va ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Rodrigo? No huyas, no, rata. No, no, tal, Ale? Ale? Ah, que se ahoga, Ah, que se va a hacer un Excel. Vale, vale, que se va a hacer un Excel. Pero, pero el de Microsoft o el de la Lec, ¿qué Excel te vas a hacer? No sé Maya, de qué no. me hablas. No sé de qué me hablas. Sí. Oye, cómo mola que tengas la tarjeta de los periféricos de la gala ahí, ¿eh? ¿Has visto? ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí. No sé de qué me hablas, Álvaro. Déjense en paz. Bueno, eh, SK Gaming campeones del mundo 2023. ¡Ore! Que sigas eh... que siga hablando de marca. Sí cura. soy, ¿no? sí soy. Sí, Estoy confiado en en marcum. Marcum. Lo dice Marcú. Por fin. Eh, algo lo ha visto. por fin. Anachado. Después de que la semana pasada se... Literal, <laughs> se... se cagase encima. Lo votás encima, <laughs> esta semana lo hizo bien. Me toca sacar cabeza. ¿sabes? Me toca Creo sacar que cabeza. Que se está vomitando encima como todos esperábamos. 1-1-3. Un saludo. Eh, eh. Guay. Pues 1-1-3, eh. uno, uno, teniendo en cuenta que juega con Dyer y Finn en el equipo, que la verdad que son eh. dos anclas Bastante es que tochas, no está jugando ni tan mal el pobre Ese es el problema. Yo creo que el problema de Astralis es que es que no está sabiendo utilizar bien las ventajas que está sacando uno 1 no 3 en la jungla y que tiene unos solo líneas que son unos... Bueno, iba a decir una palabra que no se puede decir. Pero son... Terrible, ter terrible. Dayor, Dayor, ¿qué coño hace Dajor jugando en la LEC, por favor? ¿Qué coño hace ese tío en la LEC? Aparte, es que lleva, lleva cinco, lleva, o sea, seis jornadas, bueno, cinco, eh, porque el contrabeteo lo hizo bien. Pero lleva cinco jornadas sí. que... Dice, qué, ¿Qué está haciendo este tío? O sea, ¿qué es de verdad, claro. ¿qué está haciendo este tío? A ver... No, 4, 0, 5, 0, es que rema para atrás, Dayo. Claro. O sea, lo de Dayo no, no te está teniendo no te nombre. Es, es para tener a sus compañeros mejores que sepan jugar contra seis en vez de contra cinco solo... Joder, ir, ir preparándoles para la carnicería. ¿Este está, señor... Estamos hablando de que ha inventado el LOL de 6 contra 4. Efectivamente. Bayer es, es un visionario. Literal. Pero que este señor, Facilito. si este señor en primavera sigue, sigue en la LEC, va a ser uno, un día más reflejo de lo mal que está el nivel de la liga. Vamos a en ver, plan, no puede es ser. que no, no tiene sentido que, O sea, el año pasado dices: tenía alguna partida buena, eh, llegó a la final de del European Master. Bueno, te puedo entender que este señor esté en la LEC. Pero que este, el pobre Dyer llevaba nada. Subía a Fanatic, a Fanatic Rising y era su primer año competitivo. Que este señor no, no tiene creo. experiencia alguna en el League of Legends. No, no fue, no fue como ¿No grabado a nadie en su, en su ropa? rol mejor que él, No me, me acuerdo, serie. no me acuerdo bien. Ni perdona, Balonio. No, que no me creo que no haya nadie en su rol en ninguna RL que, me, que juegue mejor que él. No me o sea, lo creo. Sa saquen mismamente ¿Sí? debería Mimamente. jugar mejor que él. Tu quill está en, en, la, en la LFL, ¿qué hace tu quill que no está en la LED, que viene a reventar la LCS? O Abedage. Que lo favor. tiene, que a lo Abedage. Bueno, pero bueno, lo de Abedage para darle de comer aparte porque él por está jugando a meteo, ver. está jugando meteo que no está dando pie con mola y tienes a Abedage ahí comiéndose los mocos en el banquillo y no los estás usando, te quiero decir. También te va Que, a decir. Van, que van unos cinco, o sea, ¿qué, ¿en qué momento vas a sacar Abedage si no es ahora? O sea, o sea, estás fuera, estás fuera no, ya directamente. O sea, Está esperando el Miracle Run para luego sacarle y decir, ahora termina tú esto. Oye, os lo llevo en cuenta, claro. ¿Os habéis dado cuenta de que este programa saca lo mejor y lo peor de Catarsis? <laughs> es, que bueno. el, con el, es que con la ley hay cosas que yo no entiendo. Luego, luego la gente dice, oh, es que ¿por qué hemos perdido contra Corea y contra China? Por, no lo sé. O sea, ¡oh, pues, oh sorpresa! ¿por qué? que has perdido contra ellos porque el nivel de tu liga es terrible es como es terrible. vergüenza es terrible. y el, tu mejor equipo eh, es medianamente bueno pero no tiene nada que hacer contra tú ves jugar a Taiwán o D ⁇ Gaming y a los otros equipos de China y no se lo piensan. Sí, sí claro. Sí, es sí. Igual y no se piensan las cosas. Simplemente claro. ven a alguien, pum, se tiran para adelante. Que es como hay que claro. jugar. O sea, sí, para sí. que luego digan, no, es que la LCK no se adapta al meta. Pues se sabe que, que la LCK es la única pues liga te... que ha sabido adaptarse al meta sí, a lo largo así, de los años. Eso, sí, claro. eso de, de ir a ver a alguien y reventarle tal cual lo ves, es un poquito también de liga ¿eh? eh <laughs> sí, sí sí, sí. Que sigan, que sigan, que sigan, sí, sí. Hablaremos de, de eso. Andando. Hay una es... jugada. No me acuerdo en qué partido que <laughs> a esta mañana, Dani, que he dicho no puede ser que acabe de pasar esto. Es, es, que, es que, que el meta de Liga nexo sea más parecido al del LCK que el de la LEC es un poquito literal, preocupante. Literal, vale. literal. <laughs> Pero muy preocupante además, ¿eh? También, pues bueno, yo invito a la gente que está desesperada con Europa a los que iban en mi barco de Excel, del cual no nos vamos a bajar de momento. <risa> <risa> no nos vamos a bajar de momento, porque siempre se puede hundir coi más. Eh... <laughs> Quiero invitaros a todos a ver la PCS, ¿vale? Por favor. Eh... Okay, gran liga! Dejad gran de ver la liga otra, liga. otra liga de señores, no vamos a decir el qué, porque igual nos echan de Twitch, pero <laughs> nah. podemos decir que bebe no. mucho Monster. Bebe mucho Monster, está buena gente, y es la LPL, pero con 80 revoluciones más. Perdona, los expertos en beber Monster somos nosotros, ¿eh? Nos <laughs> hemos ramplado con todas las neveras de Monster, de pues no, DreamHack. Okay. ¿alguien, alguien nos supera. ¿Alguien lo supera, hostias, macho. Yo en el UBIT, Ubit sí, me inflé a, sí, a Red Bulls sí. que flipas. O sea, había allí una, una nevera gigante de Red Bulls Mira, gratis. Y ¿Te acuerdas, a... no? Hostias, macho, es verdad, sí. es verdad. Eh, yo, sí, sí, ah, pero, sí, pero, los jóvenes sí, pero, los pero en el Rijas bebido, nos pusieron bebido, una nevera para, para Alvaro, Alejandro y para mí. O sea, literal, una nevera nos puso Carlos Arias <laughs> para los tres. Y a los cinco minutos la nevera estaba vacía. no he llegado a beber yo tanto. No he llegado a ver yo tanto Monster ni por exámenes de selectividad. O sea, era literalmente un agumondi ya evolucionado sí, sí. Yo, sí si no tenía un Monster en la mano, me digo, me falta algo. Me falta algo". Con lo cual, somos muy de ese equipo. ¡Ah! Ya sé qué partido. El Magna Taurus. Ese partido sí. es. Es que ese partido. Gold. Sí. Que, que, Taurus, que Taurus pierde con Alma Infernal en el minuto 45. Ese partido, sí. Lo de verdad, joder. Lo, lo, he de visto, verdad. lo he visto, lo he visto. Lo vi, lo vi. Lo, vi. lo de verdad. Bueno, pero vamos a terminar con Alex primero. Sí, de pero sigamos, sí, Terminemos con Alex. Con la sí, terminamos, sí, sí, terminamos, sí, terminamos, terminamos. Y ya, ya dejando la parte alta de la tabla, tenemos a Heretics, fanatic y Co. Eh, Esa este, tríada en la media tabla baja de la ley que Heretics tiene el enfrentamiento ganado tanto contra koi como contra fanatic koi que lo tiene perdido, lo cual le puede llegar a perjudicar de cara a desempates, porque creo que no hay desempates. y Si has perdido, has perdido. Sí. Y luego ya, colistas, pues tienes a Astralis y a Excel. Que Excel, yo nunca me comí que era un buen equipo porque tienen a Cherche. Y el momento en el que alguien decide jugar con Cherche, pues evidentemente no tiene ganas de ganar. Pero... Eh, Cherche lleva siendo malo desde que salió de Splice y ganarle un mapa a SKTV como en el Mundial de 2019. Y no sé, quién, de, no sé de quién fue la idea, pero bastante mala. Targaba. Eh, sí, pues a Odoamne. Desde aquí te digo que por favor no vuelvas a pedir jugadores porque evidentemente <laughs> Un saludo sí. ¿Habéis visto el tuit de Kaedrel diciendo que no se hagan más super equipos, por favor? O no, no era Kaedrel, no sé quién era. No sé quién era, pero es este... alguien de la LEC, alguien que está metido sí. en el stream de la Lec puso por favor, por favor, dejad de hacer super equipos, refiriéndose al equipo de Excel, diciendo, pero ¿qué fue Medius. Me diciendo. Sí, o sea, pero sí. ¿qué me estás diciendo? O sea, no, no, sé, no sé quién, no sé quién tuiteó pero... eso, pero lo vi, lo vi y me llamó muchísimo la atención. Pero es porque que, dije, ¿pero pero es que Excel, Excel super con Vitality es el año pasado No, no es un super equipo y se entraron como la mierda, ¿eh? Sí, 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 claro, claro, obviamente, obviamente. No. Eso es es que lo de Excel no, o sea, no tiene nombre. Targamas a mí ya no me gustaba en G2 porque en el MSI jodía todas las líneas. O sea, sí. no había línea que ese señor no se tiraba para adelante y facilidad. Y es como, guau, es que son muy malos. Evidentemente, cómo van a jugar claro. las líneas si este señor se ha tirado con un bonobo claro. y, y se ha muerto. Y no queda otra que Pero recuerdo. Catarsis, es que, que me diga eso alguien que apoya a Fnatic <laughs> eh, cuando ha estado en Fnatic Jailisan. Pero es que yo a -San, Me parece criminalito. Pero es que Jailisan pues le tenemos cariño. Claro. <laughs> y Jail es, es una persona que se calla, sabe que juega a su juego y Targamas es el pavo que dice, no, es que yo la Champions Q, no la quiero jugar porque es que hay jugadores de RL que son malos. Tú te estás viendo cómo estás jugando. ¿Tú viste, viste la captura, o sea, tú ¿no, Rodrigo? Viste la captura de, de 1-1-3 con lo de Targamas, ¿no? Sí. Vale, vale, Tan ¿Cómo eres ríe? capaz de decirle a alguien eso cuando eh, vas último en la ley? Igual es el menos indicado para hablar. Si me dicen que lo dice Caps... Pues yo a Caps lo puedo entender. Pero si me lo dice Targamas, que va último de la lec, jugando terrible, el peor subor de toda la claro, liga. Claro, Creo es que, que. aparte no es que, no es que estés jugando como 1-1-3, que sus matchups los está ganando. Le pintó la cara a Jankos, le pintó la cara al otro día también, no me acuerdo a quién. Es que es que estás haciendo mierda en la línea. O sea, es que pero estás que... perdiendo todas las líneas. Y Targamas, Targamas es el Jailisan venido a menos. Y eso es pues indefendible. Es... O sea, sí, sí, es, si o sea piensas, lo contrario es indefendible. Y, y lo de si yo tampoco. No tiene nombre. Lo de no o sea, yo no sé que, o sea, que Dante, Marcun, claro, qué. O sea, le decías lo de donde pero teniendo a Marcún, ¿en qué momento ya... dejas sí, sí, sí. ir a Marcún? Excel, Excel se tiene que estar tirando los pelos ahora mismo. O sea. Eh, Marcún, bien famoso también por tener un vestuario de mierda. Yo ahí no, no lo sabía. Que Ma Marcún se dicen las malas lenguas o las lenguas a secas. Que telita. Como Beteo. Sí, sí, pues. Poco, o sea, no quieres, pues... no quieres a Marcum pero quieres a Beteo que casi no echan varias ya. veces de mí ya, 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 ya. Es que no, no tiene no tiene mucho sentido lo de lo de Excel. Que de hecho te quitaste la academia para tener más dinero y la academia iba bien dentro de lo, de, lo, de las academias en general, de las rls y tienes un equipo que da, a día de hoy, vergüenza. Mm. Lo digo, te digo. Aparte, el sí. mismo Odoamne también muriéndose soloquileado. O sea, es ya. que no... Eh, a, mí, a mí ha habido cosas... No lo fin el otro día. Claro, en esta Imagínate. última que he dicho, no tiene ningún sentido que estén jugando a este nivel. Porque da la sensación de... O no se han preparado la semana y han entrado a decir bueno, pues venga, vamos a echarnos un partido, a ver qué surge y tal. Pero cuando caen en fallos que podrías ver perfectamente en una RL, ya no te digo una superliga, pero que puedes ver perfectamente en una ultraliga, dices, tío, esto no me lo puedes estar haciendo aquí, o sea, estoy un domingo a las 7, 8 de la tarde viendo esto, no me hagas esto, no me hagas esto. sí Salame o sea, show, por lo vez. menos despierta un poco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cerramos, sí, Lexi. Le 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 en plan... Sí, una cosa, cosa, cosa sin querer quitaros la razón, hay equipos que juegan de vergüenza. Y también bueno, me, cuenta me daría ser fanático. Fanático uno de ellos. Y está donde están. Fanático uno de ellos. Correcto. No hay, que no hay más que ver, no hay más que ver cómo estamos jugando humanoid. el otro día, con el azir, con el azir tirarse para adelante creyendo que tenía la ultimata y tener que flashear para atrás porque no la tenía. Eso es de vergüenza ajena teniendo en cuenta que se está jugando. Pero se es que habiéndola, habiéndola, tirado, habiéndola tirado 20 segundos antes, porque la habías sí, tirado sí, sí. 20 segundos antes. Pero que, que G2 y Fanático, los dos mejores equipos de Europa, estén donde están. En la tabla. ¿Es? Vergonzoso. Bueno, G2 va Mundo. segundo. Lo peor es koi O sea, sí. g yeah. va segundo. Has, has perdido contra Vitality. Bueno. Que al final es el primer equipo de la Leg. Y SK que también va a jugando. Pero va, bien, va segundo, ah. no con una diferencia Y Vitality, y Vitality que, que es el mejor equipo que hablando esto antes de la LCK y Corea, que es, es, eh, y la LPL, es el, el, equipo el equipo que tiene. Corea, ¿no? claro. pero, pero hay y, que porque, y porque el... están jugando, están jugando. Bo, bo está jugando, que da gusto verlo. O sea, vos da gusto ver El otro día le metí una pintada de cara a Jake que no. Que bueno. también, habrá que no que destacar, nada. también habrá que destacar que está haciendo bien las cosas SK. O sea, a lo mejor tampoco sí, es sí. Tanta, sí, sí. tanta culpa de esto, me... sino de SK. Por supuesto, por supuesto. También, a también, mí me, sí. me ha sorprendido bastante SK. No esperaba que fuesen a rendir tan 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 bien, pero ExaKick me está gustando bastante. Sí. Cómo, cómo está jugando sí. Y es lo que te digo, Marco, las primeras jornadas Un poco más para allá que para acá, pero yo creo que este fin de semana Ha jugado de, de, de jungla Bien de la liga Exacto. Sí, que es que, Si no recuerdo mal, venía de Vitality B Y ya estaba demostrando que Que joder, que se le quedaba Un poquito pequeña La, bueno, la LFL ¿Exakiki 2 no era la holding de LDLC? O de LDC, Yo sabía que estaba en Francia, pero no sabía si Vitality, LDC o BDS Academy. Entonces, claro, dices, tío, joder, dadle la oportunidad, que creo que ya estuvo también, ¿no? En LEC hace un tiempecito. Entonces, ¿me quieres sonar que sí? Dos, sí. en Que le fue como el culo. Pero Exaqui no. A ver, Exaqui y Dos también la primera semana dieron vibes de ser la peor botting de la liga, ¿eh? Yeah. Y ahora está riendo bien. Ahora riendo muy bien. Pero eso pasa Marcos. hasta las mejores líneas. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Bueno, eh, fijaros si ha habido pasión, fijaros si ha habido pasión, ¿eh? que eh, este podría ser, fijaros en el pelito de Álvaro, este podría ser Álvaro, al empezar el programa. Y este podía ser Álvaro al terminar. <laughs> ha habido pasión, ¿no? Ha habido pasión. Eh, Estáis muy guapos los dos, pero quería hacer ese pequeño meme. Eh, bueno, eh, ha estado muy bien, ¿eh? Pero vamos con la final. Con la mejor liga, liga. del mundo. La mejor liga del mundo, la liga claro NES, la sí. que más no apasiona. Aunque Alvaronio, vamos de puto culo con Ecor, ¿eh, macho? Que joder. Bueno, a ver, yo tengo fe. Yo creo que ha sido una semana complicada. Y semana tampoco... dura sin ganas de tuitear sí semana dura sin... es que les ha tocado en las tres primeras jornadas kiwis y Oxygen o sea es normal o sea quedan todavía siete jornadas más ya te has quitado a los dos cocos que están arriba ahora el resto es calma y se sí, los has quitado perdiendo que eso no mola ya bueno pero Aquí no hace falta. No, hay, ganar. hay por ahí, esto, 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 está ahí hay un, un equipo llamado Stormbringers que también da ahí un poquito de. Sí, que se ha comido, de un, poco de barro, se ha comido un poco de barro esta semana. ¿Sí? Rosgo, contadme, contadme qué ha pasado. Vale, a ver, vamos con la fiesta. Primero de todo, Magna Taurus, partidazo. Si no lo habéis visto, partidazo, vedlo. Sí. Paso de decir nada del partido porque cualquier spoiler lo miro, lo miro. Eh, no hace justicia a la realidad. Así partidazo que... absoluto. Sí, sí. Busy Sports, mmm, parece pero no, pero que. Un apunte solo partidazo para el espectador, para los entrenadores, seguro que se están tirando de los. No, no, ese partido fue una locura. ¿eh? O sea, yo todavía no entiendo qué pasó ahí. Ese partido, pues será de, 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 de lo que hablábamos antes: el, el, el meta de la LCK, la LPL y, y el LOL de verdad. Eh, el LOL que realmente merece la pena. Segundo partido, Bis contra UCAM, los armadillos. Parece que, de tanto hacerse bola, se quedaron medio ciegos, no vieron la luz del sol, no veían de dónde le estaba cayendo eh, por parte de Ucam, que tampoco jugó demasiado bien. O sea, vamos a decirlo, los dos jugaron a un nivel un poquito mm, regulero, pero parece que Ucam pues dijo, pues le voy a dar de palos a Vis y, y ganaron la partida. A mí, personalmente, Ucam mm, lo veía que en cualquier momento podía perder. En cualquier momento les iban a sacar alguna ventaja de algún lado, eh, iban a poder cometer un error o lo que sea. Pero finalmente, pues al final se, se sacaron con la victoria. A mí, personalmente, UCAM no me está gustando en, en Liga Nexo, no sé vosotros. Pero... Le pasa lo que siempre le pasa a la Academia de UCAM en Nexo, que das que te verla <laughs> Pero luego ganan, tío. Es, es algo que a mí me... Sí, pero UCAM... El primer split que me tocó cubrir de Nexo de UCAM, que ganó dos, dos partidos. O sea, Plan, era, ellos, UCAM... ellos, y LK, ellos y LK daban asco. Sí, pero es que estamos hablando de un, de un equipo que se jugó Gamplank, Viego, Sindra, Ace, Rel. Que es como, has ganado porque estuneas más y pegas más fuerte. Punto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dices en este partido <laughs> contra Bis? Sí. Uh -huh. Es arcada, ¿eh? Es equipo arcada. <laughs> es, es, estuneas más y pegas más fuerte. Por lo tanto, has ganado. Punto. Fin. Uh -huh. No has ganado por tus propios métodos. Eso lo está aplicando Rebels en primer y están funcionando también. Sí, sí, que yo lo que digo siempre. Cualquier método es buenos si acabas ganando partidas. Claro. Pero no invita a ver. No digo joder qué buenos son. Digo, bueno, pues lo han visto de otra forma. Han logrado sacarlo por aquí. Pero no digo joder qué buenos son por hacer esto. A mí me parece un poquito. Pues eso. De aquella manera. Siguiente partido. Dime Faust. No, que le des a Kiwis. Ah, vale, vale. Siguiente partido. Klaus contra Kiwis. Eh. Pues supongo que Maokai no estaba tan fuerte. Eh, no, <laughs> igual no era lo que todos pensábamos, que Maokai y además el Liga Nexo estaba funcionando bastante bien. Eh, vimos sobre todo en la primera jornada una muy buena actuación por parte de, de Bees con, con el Maokai precisamente. Pero bueno, eh, parece que ayer a Ecorp no les sirvió. Veo muchísimo a la Poppy en Liga Nexo, algo que no me, no me explico. Es algo que, que me vuelve sí. completamente loco, porque sí. no es un pick que veas en ninguna otra liga. No, puede, si, si, lo llevas, si lo llevas muy bien, puede ser buen counter contra Jax, que está muy ahora en el meta. No sé. Pero es que pre precisamente el The Jax, Jax que Hans se juega aquí ayer, ayer es muy bueno. Sí, claro. Es un, pick, es un pick que yo solo sacaría si eres muy bueno. Claro, obviamente. Igual que hace Adam en BDS que se ha jugado tres Olafs y dos Darius. ¿Sabes? O sea... Sí. A ver, es verdad. Luego... También, eh, hablando de campeones raros, de jugar campeones raros, tal Macaquinho se jugó tremenda Catarina. Eh, yo creo que. Tendrías no bueno, que jugar lo que quiera en Liga Nexo, porque me ha sobrado. Claro, claro, claro. claro. No, no pensaba que estaba la Liga Nexo, yo creo que él estaba en solo Q, en su cabeza, y dijo, ah, pues tremenda Catarina, como respuesta a la Ari, vamos a combatir el fuego con fuego, y ni tan mal. Siguiente partido, duelo en el barro entre TDC y un equipo que sinceramente no sé cuál es, porque ese logo no me suena. Eh, <laughs> TDC suma <laughs> la primera victoria. <laughs> Suma la primera victoria a su, marcadón, eh, a su marcador. Iban los dos, eh, um, iban los dos en, <laughs> sin, sin ningún tipo de victoria. Y pues finalmente eh, TDC se hizo, se hizo con esa ansiada primera partida. Hati, muy merecido por él porque llevaba ya dos jornadas jugando muy, muy bien. Eh. Y, y dando un muy buen un muy buen papel en la Liga Nexo con la. Sandrino Zeri se ayer. parte. ¿Cómo, cómo, cómo? Sandrino, que se, se está descojonando contigo. Es que. Voy a pasarlo rápido antes de que me, me salgan más cosas. Eh, eh, <laughs> Vimos a Hati con una CERI y, bueno, la Yumi, que es. Piquearla en Liga Nexo es ganar la partida automáticamente, prácticamente. Es, es un pick que está absolutamente roto. Y pues no supieron contestar. Cogimos Gracias, muy amigos. buenas fights. Eh, oh. Y yo creo que pues, la Popi de Ocaña no me, no me convence. Sigo diciendo que la pop y en Liga Nexo es pues, un poquito de aquella manera. Pero bueno, si les sirve para ganar, eh, allá ellos, victoria para ellos, extraen en el marcador. Y pues nada, lunes de victoria. Y para finalizar, teníamos el último partido, que era un tremendísimo eh, stormbringers contra Oxygen, que a mí me parecía pues, un partido muy llamativo. Porque el roster de, de Stormbringers es. Los galácticos Galácticos. Es, claro, es, son los Galácticos del Real Madrid, pero eh, con el talento del Cádiz. Entonces, eh, parece, que, parece que se les está gripando después de haber tenido muy buenas partidas al principio. Pero también es cierto que las partidas que, ha, que han ganado los de Stormbringers han sido contra, eh, contra Flux Gaming y. Y pues bueno, contra TDC, ¿sabes? Los dos colistas. Menos pero... mal que no hay presencial en Nexo. Si no, no, no nos dan dios, tías, cuando vayamos a ver. Ojalá hubiera presencial en Nexo. Sí, ojalá. ojalá hubiera presencial no, en se Nexo. Habla muchas veces, se habla muchas veces de este tema, ¿eh? Que por qué lo hay en CT y no lo, hay en, no lo hay aquí. Yo, pero de, yo, o sea, yo no, lo estoy, no lo estoy diciendo como algo despectivo, Lo que estoy diciendo es que Stormlinger estaba funcionando, el Super Roster, los Galácticos tal, contra equipos que van colistas. Y hay que darse cuenta de ello también. Que sí, que puedes jugar muy bien contra guasones, pero está jugando contra guasones. No dejas de, de estar jugando contra un rival que a priori debería ser inferior según los resultados previos y según cómo están jugando. pasa parece que Oxygen, este split está intratable, ¿eh? tú Claro, ahí está la cosa. Cuando se han enfrentado a un equipo de verdad que era oxigen parece que Stormbringers se ha, se, ha, se ha venido un poquito abajo y más con Power Picks como es la Yumi, que en Liga Nexo es absoluta barbaridad, es una locura. Tienes la civil que también está funcionando muy bien y te ganan un. Varus que en línea te, te destrozan, te destrozan básicamente y, y la única vi que, que parece que funciona que es la de Yahao no sé, no sé vosotros qué opinaréis, pero a mí me parece que, que Stormbringers pues igual era el globito de Liga Nexo mí, yo, lo que, yo lo que opino, perdona que ahora habláis de la parte técnica, pero lo único que puedo opinar de esto es que el jurado de los periféricos y Sport Hours atinó pero 100%, porque tenemos a nuestro campeón que se llama Oxigen Valiance Correcto. No, no, no. No es que acertásemos, es que seguimos dando suerte, Faustino. Sí, yo creo que sí. Puede ser, efectivamente, gracias al Baronio. Muy, muy bien girado. Riders, muy bien girado el tema del jurado. De nada, el meta. De nada, el Rodgo De nada, el Raiders. Bueno, eh, eh, Sandrino le tienes, le tienes entregado eh, al Baronio. Cuando no le, no le he prometido nada ni, ni está sobornado. Eh, eso bueno, dices. Eso ¿Algo más es. de Nexo o nos vamos? Mm. Rodko, cambio. No sé, ¿qué, qué, quieres, ¿qué quieres que te diga más de Nexo? No sé, ir a hablar a tío. Es que como, como hable un poquito más de Nexo, eh, acabo. No, en... no, no. Eh, nada, ya está. Hasta aquí podemos ir. Eh, bueno, yo bueno, creo derecho, que de, decir, decir más que me encantan los carters que Añoño y, y Naimer son unos bah, crasos, qué, bien, qué bien lo están haciendo, qué bien lo están haciendo, un aplauso para nuestros compañeros ¡Olé! que además son compañeros de Catarsis en, en la Gamergy o sea ¡Naymer! que, ¡Naymer! que ahí, ahí estaban los tres dándolo, dándolo todo en el al Party y, y muy bien, o sea fenomenal. Eh, no, Pero hace si queréis, ilusión canto literalmente todo lo de esto y ya está. El, Ultra eh, mega rápido. A ver. O sea un poquito más. Blast eh, Premier. Vale, vale, vale. No, eh, tres frases. Las Premier, No, Premier. no, no pongas. Espera, nada. Espera, espera, Premier. espera, 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 espera. <laughs> espera, espera, espera. Sí, porque CT tenemos tiempo, porque como es el 11, la primera, la primera, el primer clasificatorio, lo cuento. ¿Y el dónde es, Faustino? ¿Dónde es? Eh, pues es online. La segunda parada es online, amigo. La tercera, vale, vale, vale. dicen las malas lenguas, que nos vamos a Granada. ¡Uh, qué rico! Sí, a Granada Gaming. Eh, así que yo ya tengo todo preparado. <laughs> Sí, la sí, maleta, yo mira, yo cuando quiera la saco, te la presto, que está ahí. Perdona, el CT es mío. Eh, ahí Oye, voy yo. la porque... maleta te la presto. Oye, perdona, la pero preste. es que los niños, los que llamáis niños, tratan muy bien a las personas mayores, ¿sabes? Entonces allí yo llego y me dejan allí, eh, me ponen mi sillita y mis cositas, mis muletas y en fin, me, me van llevando con las silla de ruedas para allá y para acá. O sea, me tratan bien esta gente, ¿sabes? Perfecto. Pues venga, ¿Te cuento, hablas. Te cuento la Blas en un momentillo. Vitality, Face. G2, Navi, Astralis y Heroic estarán en las finales de primavera. Que eh, bueno, que se juegan en junio. A falta del showdown, que se tiene que jugar ahora dentro de poquito. Exactamente. En abril, del 12 al 16. Donde y de ahí las dos OG, interrogaciones. Eso es. De ahí salen eh, Big, OG, Ninja y y otros eh, cinco equipos que faltan por meterse. Se jugarán los cuartos, semis y gran final. Y los dos que lleguen a la final se clasificarán para esos dos huecos. La ESL Challenger, bueno, Raiders se va al el Bracket, perdió contra LDLC, palmando 2 a 0. Todavía nada. Y luego, en la Liga Santander Supercup, NIT y Cecinio van volando. Ha empezado ahora, la, justamente hoy, la la Liga Santander, la temporada regular. Y bueno, eh, una absoluta locura. Ahí estamos viendo cómo se levantaban el trofeo en Barcelona. Juega poco bonito, Está eh. loco. Nid juega este año, además, ya lo ha dicho, y dice: tengo unas ganas de empezar la temporada porque estoy en un nivel increíble. Y ya os digo que muy probablemente este año sea el de Nid. Sí que es verdad que hay rivales enfrente que también juegan, pero lo que le hizo al Real, Vallad al Real Zaragoza en la final, o sea, unos goles, que es que Ronaldinho sí, 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 un escándalo. Jugue un escándalo, un escándalo. Nietzsche sabe cosas. Bueno, cosa. tenéis claro. ganéis en en valientesemprendedores.es en la en la sección de valientes y sports la nota de prensa, pero tenéis eh, porque lo vivió in situ Alvaronio. Tenéis en el plural y sports, eh, pues eh, y en las redes de Alvaronio, de Álvaro de Bifor y de el plural y sports tenéis un seguimiento de todo lo que transcurrió y ocurrió esa noche eh, que, que se estuvo cubriendo. Eh, por parte del de señor que tenéis ahí justo debajo de mí. Así que todos los detalles. En, 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 no sé si en marca gaming lo habéis puesto también, Álvaro. Sí. sí, yo mismo. De hecho tuve que hice, estuve haciendo la final. Perfecto. Además, pues entonces, además he visto este que lo, estuviste haciendo a modo partido. Dije, mira. Ah, eso sí, no modo, lo. Habéis... Modo directo. Ah, es lo estuviste tío? en modo directo. Eh, eh, ah, mira, genial. Pues eso está muy bien, fenomenal. Pues ya lo sabéis. Eh, marca gaming, artículo de Álvaro. Eh, el plural y Sports, artículo de Albaronio, y eh, nosotros simplemente la nota de prensa somos pobres, pequeños y es lo que hay, chicos. Así que, pero bueno, hacemos lo que podemos. Eh, dicho <laughs> lo cual, dicho lo cual, si os quiere gente, os lo he dicho que os quiero mucho. Te lo hemos dicho nosotros a ti, Faustín. Eh, a mí me lo dices a veces. Eh, es, tú y yo sabes que tenemos una relación de amor-odio. Eh, bueno, eh, eh, pero para eso ya tienes a Sandrino, que está entregado. A ti y a tu alma, a tu cuerpo y alma. Bueno, gente, que fenomenal. Nos despedimos, Rodgo. Pues nada, yo voy a deciros adiós. Eh, adiós cenen bien, cenen rico, sobre todo. Y vean el partidazo que se está jugando ahora, que es un Reverse Bison. Que no diré cómo va, porque entonces os vais a verlo al canal del VP y creo que estéis aquí hasta el final. Hala. <laughs> eh, don Álvaro Peral. Al cenando, está cenando bien rico el pobre random con set. No voy a decir el qué, pero Pero bueno. <laughs> eh, nada, genial. Joder, eh, un gustazo pasarme por aquí a que me escuchéis decir tonterías durante dos horas. Así que para mí es un, un placerazo siempre y irá encantadísimo. Un abrazo. Gata, sí. Una semana más. Eh, Agradecida por estar aquí, muchísimas gracias por, por tenerme y, y nada, nos vemos la semana que viene. <laughs> nos vemos el martes que viene. Don Alvaronio. Muchas gracias, chicos, amigos, amigas, por estar otro día más por aquí. Recordad que el jueves volvemos a las 8 con el magazine, así que no faltéis a esas citas que cada día hay mucha más gente. Así que ahí os esperamos. Los del magazine lo están petando, no es por nada. Eh, bueno, gente, eso. El jueves a las 8 os esperamos. Próximo martes aquí estará el equipazo de League of Legends para darlo todo, como ha ocurrido hoy. La verdad es que el programa ha estado fenomenal. Felicidades, chicos. Gracias al chat por estar ahí. Y eh, nada, hasta el próximo martes. Adiós. Chao, chao.